Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Saludos. Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, todos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches, Aarón, Alcides, Alejandra, Carla, Ivón, Marcos, Eder, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches y feliz domingo para todas y todos, bienvenidos. Bueno, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Bienvenidos y bienvenidas. Feliz domingo. Vamos a iniciar entonces con esta última jornada, esta última sesión de introducción al Atlas T número 23. Fíjense que ya vimos, ya paseamos pues por las bases epistemológicas, la investigación cualitativa, los métodos, las técnicas. El análisis propiamente también lo explicamos y ahora vamos al aspecto procedimental instrumental con la herramienta informática, ¿ok? Vamos a hacer entonces el ejercicio y la actividad demostrativa, al menos de las funciones más importantes, ¿sí? Porque fíjense que esto es, yo siempre lo he puesto en, utilizando la analogía, esto es como cualquier otro programa informático se adquiere. Un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado a medida en que vamos practicando, ¿no? Entonces, hoy va a ser ese abreboca, esa introducción al uso de esta maravillosa herramienta denominada Atlas T y vamos cada uno, por supuesto, a ir sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Seguramente tendremos acá algunos participantes que ya manejan la versión 9 y podremos hacer comentarios de la diferencia, de las funciones nuevas, de lo que se ha ido agregando. Sin perder mucho tiempo en función de que darles, digamos, la ruta completa, ¿no? Y la ruta completa es hacer el ejercicio analítico, llegar a consolidar básicamente el proceso de codificación y tener las redes, ¿no? Que es el producto exportable importante para hacer justamente el ejercicio de análisis. Bueno. Fíjense, tengo allí abierto ya la interfaz, ya he instalado el programa y como cualquier programa, bueno, comenzamos en dónde y por dónde. Comenzamos acá y le vamos a dar clic a crear proyecto, ¿no? Quienes han trabajado Atlas T desde hace muchos años, por lo menos en mi caso, la versión 6.4, 6.8, la 7 y la 9, a ver, la 9 no, la 6, la 7, uno guardaba después que empezaba a trabajar, ¿no? A diferencia de esa versión. Uno a partir de acá puede colocarle el título de una vez, ¿no? Vamos a colocarle Práctica Educat Perú 2024, marzo. Ok. Vamos a colocarle Práctica 2024, marzo. ¿Por qué es importante, fíjense,
guardar con los nombres, ¿no? Porque ahí vamos a tener también una pestaña, y fíjense que ya acabo de crear mi unidad de análisis, o sea, mi unidad hermenéutica, donde yo voy a trabajar mi tablero, pues, utilizando el término de la pizarra. Aquí tengo ya mi tablero de trabajo, ¿no? Ahora me regreso un momentico, cierro, ¿verdad? Comparto pantalla nuevamente para que vean la función que les comentaba. Acá está recién creado, ¿sí? Lo tengo, lo que ven en pantalla lo tengo recién creado, Práctica Educar Perú. Y como pueden apreciar, pues uno va teniendo información allí de los trabajos que uno va realizando, ¿no? Ojo con este comentario, también pueden exportar un proyecto de la versión 9 a la 23, ¿sí? Para irse actualizando. Esta es la versión crack y ustedes entenderán que tiene unas limitaciones como toda versión, que esta versión es la que no tiene. A ver, esta tiene inteligencia artificial, pero no tiene acceso porque cuando intentamos acceder a ella no nos permite, ¿no? Sin embargo, no deja de ser valiosa, no deja de ser útil y no deja de ser importante, ¿no? Bueno, muy bien. Abro mi unidad hermenéutica, ¿no? Bueno, fíjense, una vez que yo la abro, para los que nunca han visto el programa, este programa es muy intuitivo. Y cuando yo digo intuitivo, fíjense, quienes están detrás del desarrollo de este programa pueden o desarrollaron el programa para que cada vez que yo posicione, fíjense bien, mi botón sobre posicione mi cursor sobre un botón, automáticamente se despliegue, ¿sí? Se despliegue información y me dé información básica, y esto es valioso, ¿no? Para aquel que va comenzando, miren, se despliega un panel y esto es interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos por lo práctico y por lo básico. Este botoncito que está acá se llama agregar documento, y esto es un botón que cumple una función fundamental y no debemos olvidarlo, porque a partir de aquí es que vamos a empezar a nutrir esto que está en cero. Mire, documento cero, código cero, memos, redes, grupos. No tengo absolutamente nada. Está totalmente nueva la unidad de análisis. ¿Sí? Práctica Educar Perú 2024 marzo. Y yo voy a empezar a nutrirla. ¿Con qué? Bueno, yo les voy a dar un dato. Usted ya debe tener previamente en su computador organizada su carpeta con sus entrevistas, sus fotografías, toda la información que usted requiera para cumplir de manera exitosa su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, fíjense, repito, miren, la pestaña de agregar documentos, ¿sí? La pestaña de crear entidades, el navegador, fíjense, este navegador que ustedes ven acá, el explorador del proyecto, ¿sí? Yo ahorita le doy clic ahí, no aparece nada, ¿sí? No tengo nada absolutamente. Yo lo puedo cerrar y lo puedo abrir por acá nuevamente. Y si yo quiero, por un tema de gusto, de práctica, yo digo trasladar hacia la derecha y lo tengo de este lado, ¿no? Va a depender de cómo me sienta yo más cómodo, ¿no? ¿Sí? Supongamos que yo lo tengo allí, me gusta allí, no hay problema. Si quiero incluso, lo tengo flotando, ¿sí? Lo tengo acá para yo trabajar completo si me gusta, si me parece el tema del espacio, ¿no? Si no, simplemente le digo acoplar y ya me vuelve a quedar allí. Entonces, bueno, importante que usted conozca esa función básica primordial. Bueno, ya les indiqué el explorador, por acá lo pueden encontrar a veces cuando uno se pierde también, cuando uno, ay, ¿qué pasa? Se me cerró el explorador, profesor, no importa. Por aquí puedes acceder a los documentos, a todo, pero también simplemente le das clic acá y ya lo tienes nuevamente. Perfecto. Ahora, vamos a agregar los primeros documentos, ¿sí? Supongamos que ya hicimos el trabajo de campo, ya hicimos la recogida de datos, ya tenemos toda la información transcrita. Vamos a iniciar con esta práctica. Agregar documento, que es el primer botón. ¿Qué hacemos acá? Le damos clic y miren las funciones que él me da. Me dice, ¿qué quieres agregar? Archivos, carpeta completa, videos, transcripciones, documento de texto o documento geográfico, ¿no? Vamos a dedicarle un poquitico aquí, pero lo hago. Agregar archivo, lo voy a hacer de manera individual. Me voy a ir a mi escritorio. Yo tengo ya preparada una carpeta, ¿sí? Que se llama Práctica Universitaria Perú. Ahí le doy clic y yo lo tengo organizado por material. Miren, aquí tengo mis entrevistas perfectamente.
La selecciono todas si quiero, pero voy a hacer ahorita una solita. Le doy el doble clic y automáticamente, fíjense, se me procede a cargarla. Ya la tengo cargada, ¿sí? No tengo problema, ya la tengo cargada ahí. Y evidentemente, pues eso me permite justamente, ¿qué cosa? Bueno, ir mirando. Ah, sí, esta era la entrevista. Supongamos que esa no era. Pongamos que esa no era. ¿Qué hago yo? Miren, me paro aquí en esta pestañita donde tengo ya el documento 1 cargado, le doy el botón derecho y le elimino. Repito para todos, estoy en cero, no tengo nada. Vuelvo y agrego, no pasa nada, fíjense. Agregar archivo y ahora sí voy a agregar varias entrevistas de una vez. Las puedo arrastrar y le doy a abrir. ¿Ok? Y ya tengo entonces, miren, mi entrevista 1, la 2, la 3 y la 4. Totalmente en cero, ¿por qué? Porque no tienen ningún código todavía. ¿Ok? No tienen ningún código. Estos elementos son importantísimos para que lo tengan en cuenta y lo consideren. Bien, ya cargamos entonces las entrevistas. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a mirar qué otra cosa tengo en la carpeta. Agregar archivo. Tengo unas imágenes. Supongamos que hice un trabajo de campo y tengo unas fotografías. ¿Sí? Perfectamente. Las arrastro todas y las cargo. Entonces, fíjense cómo me ordena, ¿ve? Tengo 11 documentos, perfectamente, miren, entrevista 1 a la 4 y 6 imágenes, ¿no? Tengo ahí, hasta ahí estamos bien. Si necesito, fíjense, por ejemplo, cambiarle el nombre, botón derecho y le doy renombrar, o eliminar X allí y no pasa nada, no pasa nada y esto es importante. Muy parecida a la versión 9 y estas funciones son fundamentales porque a veces tenemos la duda y bueno, aclaramos la duda de manera práctica en función de qué, bueno, en función de nuestra necesidad, ¿ok? Bueno, seguimos acá. Ya cargadas las entrevistas transcritas, como las podemos ver, fíjense bien, aquí la tengo. Supongamos que alguno de ustedes que está ahí en pantalla, que me está viendo, me dice, profesor, ¿cómo hacemos para editar eso? Vamos a suponer que yo quiero editarlo. ¿Se puede editar? Esa es la primera pregunta. ¿Se puede editar un documento de Word que ya yo tenga cargado? Bueno, la respuesta es sí. Miren, nos metemos acá a este botoncito que dice entrar al modo de edición. Y miren, salir del modo de edición. Si yo le doy aquí clic, me abre como si fuera un documento de Word. ¿Sí? Y yo puedo agarrar, por ejemplo, y cambiarle el tamaño de letra. Perfectamente, si quiero trabajar con un tamaño de letra, puedo hacer el subrayado. ¿Sí? Que yo les decía a ustedes que es tan importante, ¿ve? El subrayado que me permite hacer qué cosa, la precodificación. Para yo identificar esos pasajes dentro del texto que son tan importantes, ¿no? Un poco para que ustedes lo tengan en cuenta, en consideración, que me parece útil, ¿verdad? Que lo aprendan a usar, ¿no? Ustedes pueden simplemente agarrar. Pueden editar, pueden cambiar de color si quieren. Pueden hacer todo esto y sencillamente le dan guardar aquí en el clic, guardar cambios, salir del modo de edición y no pasa nada. Perfectamente. ¿Ok? No pasa nada. Ahí está un documento y tiene, por ejemplo, fíjense, si yo vuelvo nuevamente al botón editar, ¿verdad? Tiene la posibilidad acá, yo puedo insertarle fecha y hora si quiero, ¿sí? Si me parece útil, ¿no? Estos son comentarios, sí, y puedo insertar una cita si ya yo tengo citas, pero yo todavía no tengo ninguna cita por allí, poco para que lo vean, ¿verdad? No tengo ninguna cita. ¿Ok? Ajá, denme un chance acá para salir de acá. Ok. Ok, muy bien. Ya entonces hemos aprendido a cargar documento, eliminar documentos y editar documento, que es una función básica, porque nos puede pasar que cargamos la entrevista y de repente, ah, mira, se nos pasó un error ortográfico, o queremos agregarle algún comentario, o queremos, digamos, terminar de pulir porque nos dimos cuenta que hay algo allí. Bueno, lo podemos hacer perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Cada documento me va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes lo tengan en cuenta dentro de las facilidades que nos da el programa. Si deseo cambiarle el nombre, botón derecho, le doy renombrar
Y le digo, por ejemplo, evidencia 1. Vamos a suponer que quiero llamarle así. Por colocar un ejemplo, solo para cambiarle el nombre, fíjense lo fácil, lo sencillo, lo intuitivo que es este software, ¿no? Un tablero de trabajo interesante, ¿no? Para compartir junto a ustedes y con ustedes, ¿no? Entonces, fíjense, ya tenemos desarrollada esta función. Muy bien, ¿ok? Esto me parece interesantísimo. Ajá. Fíjense, ¿qué podemos hacer desde ya acá con estas entrevistas? Mire, si yo me paro en la entrevista 1, usted puede ver aquí que al pararme aparece un botoncito con un más, ¿sí? Y yo puedo crearle un memo. Metodológicamente, ¿qué es un memo? Y fíjense, digamos, dentro del tema de las novedades y de algunas cositas allí, ¿no? Ajá. Ivonne pregunta, ¿es necesario para cargar documentos que estos tengan algún tipo de codificación para mayor precisión? No, no es necesario, Ivonne. Lo puedes cargar en blanco como lo estoy haciendo, sencillo desde el punto de vista de cero, desde cero. Si tú quieres, puedes hacer un subrayado previo, pero lo puedes hacer en el mismo Atlas, o sea que no hay problema. Es importante aclararles que este programa funciona con Internet. Él no te va a abrir en un sitio donde no tengas Internet. Para el que instaló ya la versión 23, lo sabe. ¿Ok? Entonces, bien importante el comentario, ¿no? ¿Qué tipo de extensiones? .doc y en Word preferiblemente. Ah, por supuesto. Buena pregunta, Alexandra. Que también es importante el tema, ¿verdad? De poder cargar documentos en Excel, ¿no? Sí, también esta versión permite cargar documentos en Excel, pero los transforma a Word, a, perdón, a PDF. Claro, Fernando, mejor en Word porque es más sencillo, ¿no? Para no, digamos, para no complicarnos, pero buena la pregunta de Alexandra, ¿verdad? Oportuna, porque bueno, forma parte de saber qué formatos te permite cargar, ¿no? Entonces ya tengo cargadas imágenes JPG, PNG, quizás las más populares en Word. Vamos a cargar entonces también, bueno, salgo del modo de edición, ¿sí? Salgo de acá del modo de edición. Ah, bueno, perdón, estaba acá en crear memo, ¿no? Pero déjenme un segundito aquí salir del modo de edición. ¿Ok? Bueno, muy bien, yo les decía, ya teniendo la entrevista abierta, que esto le permite a usted hacerle un comentario directo a la entrevista. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, a través de un memo. ¿Y qué es un memo? Son las notas de campo que tomamos. A ver, son notas durante el proceso de investigación, que pueden ser notas teóricas, notas metodológicas o notas reflexivas. ¿Sí? Yo me paro, por ejemplo, sobre entrevista 1 y le doy doble clic acá a la entrevista 1. A ver. A ver, ajá, aquí está. Crear memo, miren, me aparece en pantalla ahí. Y yo le voy a colocar a entrevista 1, a ese memo le voy a colocar, por ejemplo, reflexiones sobre la recolección. La recolección de datos en la entrevista 1. Vamos a suponer, ¿no? Voy a colocando un ejemplo porque además voy un poquito rápido para que me rinda el tiempo y agotemos la mayor cantidad de cosas, ¿no? Yo le doy crear. ¿Y qué estoy creando? Fíjense, un memo es una nota. Imaginemos que yo tengo un cuadernillo, yo coloco fecha y hora, ¿sí? Y yo coloco, por ejemplo, durante la realización de esta entrevista, se pudo apreciar nerviosismo, ansiedad ante la misma. Vamos a suponer que yo quiero colocar eso. Oye, puedo colocar algo más desarrollado, más elaborado, pero supongamos que quiero colocar eso. Y también yo le puedo agregar una imagen, ¿sí? A bien que yo tenga una imagen de las que yo haya tomado en campo, por ejemplo, esta, un ejemplo, sí, sencillito, que yo diga, bueno, le voy a agregar la imagen y la tengo allí. La imagen la puedo poner donde yo quiera, ¿sí? Pero solo para efectos de comentarle, yo las puedo incluso, miren, aumentar el tamaño, la altura, un poco para que ustedes tengan en cuenta lo que se puede trabajar, ¿no? Entonces,
importante hacer ese comentario. Bien, yo simplemente le doy guardar a ese memo y fíjense que automáticamente me aparece acá memo 1, miren, ya lo tengo ahí creado. ¿Ven? Ya lo tengo ahí creado. ¿Para qué me sirve el memo? Bueno, el memo me sirve para reflexionar durante mi proceso, ¿no? Yo lo voy a cerrar acá, ya lo tengo creado y forma parte del proceso de recolección de datos. Ojo, el memo también se puede transformar en un documento para analizarlo. No lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer más adelante, pero sí quería mostrarles dentro de la novedad que allí en la pestaña de explorador del proyecto podemos automáticamente hacer de una vez la creación de los memes. Muy bien. Ahora bien, fíjense, estoy acá todavía en la entrevista, cierro y me falta por cargar material. Vamos a agregar documentos, otro documento que tengo ahí, le digo agregar archivo y tengo, por ejemplo, este PDF, que es la guía para la guía en español, el manual de usuario de Atlas TIC, que yo se los voy a compartir también para que usted pues tenga un material complementario y un material que le sirva de referencia, ¿no? Aquí está la guía, fíjense, esto es un material de PDF y miren también que se ve perfectamente, ¿ok? Incluso ese material que usted le da acá en vista, por ejemplo, y le dice mostrar marcadores, miren cómo se le va viendo la pestaña, ¿sí? Un poco para que ustedes vean, ¿no? Mire, vámonos para la introducción, vámonos para acá, vámonos para acá. Entonces, fíjense, interesante la posibilidad de poder cargar un PDF también, ¿no? Poco que quería mostrarles, ya hay un PDF ahí que también es susceptible de ser codificado, ¿no? Lo voy a cerrar acá. Entonces, fíjense, repasando, ya tengo cargado documentos en Word, fotografías y tengo un documento en PDF. ¿Qué otra cosita puedo cargar? Miren, puedo cargar también que tengo acá un video, ¿sí? Yo le doy doble clic. Y puedo cargar mi video perfectamente y lo tengo acá, bien cargado. No pasa nada, está todo bien, perfecto, ¿verdad? Ajá. Desde Atlas TIC se puede generar mapas de relaciones, sí, porque mira, aquí tú puedes generar redes semánticas para una cartografía social, para cualquier trabajo. Y bueno, voy a mostrar ahorita una función que te puede interesar, ¿verdad? Sobre todo para quienes hacen trabajo de campo en lugares dispersos y que necesiten, por ejemplo, el tema de un mapa, ya lo vamos a mirar, pero sí, tal como mapa, red semántica, ¿no? Que es lo que uno conversa, ¿no? Siempre a su orden. Estamos para servirle. Fíjense, tengo cargado el video, miren, ya lo tengo acá, yo tengo un video porque yo puedo tener evidencia en mi trabajo de campo de cualquier cosa, fotografía, que ya lo vi, entrevistas, imágenes y video, ¿no? Tengo allí mi información. Todo esto que ustedes están viendo en pantalla se puede codificar. Claro que sí. Se puede codificar y lo vamos a ver. Ahorita estamos entonces haciendo el ejercicio práctico de la carga. ¿De la carga de qué? De la carga de los documentos. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Ya aprendimos a cargar todos estos documentos. Yo aquí simplemente cierro. Y dentro de estos botones hay un botón que se llama agregar contenido de carpeta. No lo voy a utilizar, pero sí se los voy a mostrar porque, por ejemplo, si yo le doy clic allí y ya yo tengo organizada la carpeta completa, yo no cargo documento por documento, sino que yo automáticamente le doy clic y cargo todo lo que esté ahí en la carpeta. Simplemente le doy seleccionar carpeta y ya, y me va a cargar todo el documento que yo tenga allí. Entonces, bueno, es bien importante que usted lo tenga en consideración porque le va a ser muy útil esta función, ¿ok? Y otro de los botones que me parece a mí, además importante, relevante mencionar, es agregar video o audio vinculado. ¿Para qué sirve eso de vinculado? Miren, eso sirve cuando los videos son muy grandes y usted no quiere que el Atlas TIC se le vuelva loco, la memoria RAM y todo eso, entonces el programa le colapsa el computador, usted va a agregar el video o audio, pero no desde archivo como lo hemos hecho antes, sino desde audio o video vinculado, ¿no? Un poco para que lo tenga ahí en cuenta, ¿no? Le da aquí y usted busca el archivo suyo que sea muy largo, muy grande. Vamos a ver aquí uno grande que yo tenga, por ejemplo, mire, 28.000 KB. Vamos a ver si tengo otro más grande.
De repente. Miren, aquí tengo un audio grande, patrimonio arquitectónico. Uy, no, sí tengo muchos. ¿Sí? Pudiéramos cargar, a ver, 18 minutos, 40, 441 milicabs. Lo cargo como archivo, ¿verdad? Vinculado, ¿no? Un poco para que ustedes lo vean desde este punto de vista y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? Miren, si yo le muevo la ubicación a este archivo, si yo le muevo la ubicación, él automáticamente, yo no voy a poder acceder a él. Entonces, cuando yo tengo un archivo de audio, de video vinculado, yo no le puedo mover la ubicación. Eso es muy importante, ¿ok? Para que se entienda. Miren, yo aquí puedo desplegar mi botón para ver todo lo que tengo, lo puedo retraer nuevamente y lo puedo tener así más ordenado, ¿no? Pero un poco para que ustedes vean, ¿no? Aquí tengo yo entonces hostigamiento, que es este caso, un tema largo, ¿verdad? Pero lo más importante que yo tengo allí es que yo no puedo moverlo del sitio, ¿no? Eso es para hacer como más ligera mi unidad de análisis, ¿bien? Ok, muy bien. Fíjense, y hay un último botón que me merece de verdad que sí, un comentario. Está como sipiado, no entiendo eso, Carla. Si te puedes referir bien, que no entiendo eso. En resumen. A ver, oye, me dejaste pensativo. Está como sipiado en resumen. No, no entiendo. Está, fíjense que los documentos que se cargan así, documentos vinculados, tú lo que cargas es la ruta, ¿sí? La ruta del sitio donde está guardado, ¿ok? En un Básicamente archivo eso, ¿no? sipiado. Ajá, correcto. Eso es. Bueno, muchas gracias, porque uno lo que carga es la ruta del lugar donde está y uno simplemente la trae para acá. Muchas gracias, Marcos, y gracias, Alexandra, ¿no? Gracias por el comentario. Bien. Ok, miren, tengo esta función acá que le puede ser útil a muchos de ustedes. Voy a dejar de último esta. Nuevo documento geográfico. Yo le doy clic ahí. Vamos a ver qué me sale. Miren. A ver, ya va. Salió esto acá. Ajá, miren, muy bien. Aquí está. Me sale un mapa. ¿Sí? Si yo quiero, para trabajar mejor, cierro el explorador del proyecto y tengo un mapa. Y usted dirá, bueno, ¿qué puedo hacer yo con ese mapa? A ver. Buscar lugares. ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo. Alguien que me dé el lugar donde están ahorita. Que me digan. No la dirección exacta, pero díganme, por ejemplo, el departamento, el municipio, algo que ustedes quieran buscar. A ver, compartan Antofagasta, la. Chile. Bueno, vamos a colocar aquí Antofagasta. Sí, vamos a ver qué me sale allí. Muy bien. Antofagasta, vamos a ver, fíjense. Yo le doy clic acá al círculo, ¿verdad? Donde yo tengo ahí, mire, Antofagasta, región de Chile. Si le doy clic acá, me va a aparecer el mapa, miren, y aquí tengo Antofagasta. Y el compañero que me dijo me dirá si le parece o no. Mire, Avenida José Manuel Balmaceda, Hotel Antofagasta. ¿Le parece conocida la imagen? ¿Qué me dirá, verdad? Sí, profesor, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, supongamos con este ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que están participando. Claro que es interesante, Aarón, la función porque, vaya, miren, les permite acercarse a esto, ¿sí? Y uno de repente extraer eso, ¿para qué? Bueno, ese mapa me interesa a mí para yo decir cuáles fueron mis puntos del muestreo, por ejemplo. Yo digo, oye, sí, me interesa, por ejemplo, decir que aquí, yo digo, oye, me interesa este mapita porque yo lo voy a codificar, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para transformar este mapa en un documento? Yo le voy a dar acá donde dice crear instantánea. Y la voy a agregar automáticamente al proyecto como un documento. Automáticamente. ¿Sí? Yo puedo buscar direcciones más precisas. Con el scroll del ratón, miren, yo puedo acercarme, ¿sí? O me puedo alejar, dependiendo, fíjense, de lo que, del nivel de precisión que yo quiera, ¿sí? Que yo necesite para identificar, por ejemplo, las zonas de muestreo o las zonas de intervención, qué sé yo, ¿no? Un poco. Por ejemplo, la profe que preguntaba para una cartografía social interesante, ¿no? De repente tener un mapita de esto, poco para que ustedes vean, ¿no? Y pueden mirar y perfectamente les puede dar la información. Bien, ahora, ya que le di crear instantánea, yo me tengo que venir acá a darlo,
Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a verificar que en efecto me haya guardado bien. Voy a cerrarlo. Voy a abrir nuevamente el explorador del proyecto. Me voy a ir a documentos y seguramente lo tengo acá. Miren, nuevo documento. Le doy clic y aquí está mi mapa. Bien, no me salió. A ver, es útil para elaborar el mapa de cartografía social. Sí. Mira, cualquier tipo de mapa no. El programa tiene su propia aplicación, ¿verdad? Es el mismo Atlas T. Ellos simplemente lo que uno lo que permiten, fíjense, aquí tengo mi documento, ¿verdad? Pero no me cargó como yo esperaba, ¿no? Fíjense que aquí tuve esto, pequeño error, ¿no? Pero yo puedo, como les dije, crear la instantánea, traerme el mapa, ¿bien? Y si no era este, no importa, yo lo borro, le doy eliminar, no era ese, me voy nuevamente a agregar documento, me voy. Nuevo documento geográfico para hacer la ruta para todos, buscar lugares y coloco, por ejemplo, Cundinamarca, que hace rato colocaron Cundinamarca. Cundinamarca, Colombia. ¿Sí? Voy a colocar, por ejemplo, a ver qué me sale acá. Fíjense, aquí tengo. Si quiero, miren este mapita. Mire, vivía en Zipaquirá, tengo aquí, si yo me alejo un poquito más, puedo ver mejor el mapa, si me acerco, ¿no? Lo que yo les comentaba, y yo puedo tomar, por supuesto, la referencia, gracias Fernando, del comentario, ¿no? Un poco para que lo tengan allí, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, el comentario ahí en la parte de abajo, gracias. Gracias por estar pendiente, estar muy atento, ¿no? Entonces, yo simplemente le doy crear instantánea. Y simplemente verifico que mi documento geográfico se haya creado exitosamente, ¿no? Me voy a mi explorador del proyecto, verifico. Ahí lo tengo, ¿ves? Entonces ahora, sobre el documento, yo puedo codificar. Bien, yo puedo hacer mi ejercicio de codificación. Entonces, vean que es una función con un valor agregado que te permite justamente, pues, incorporarle esta funcionalidad al proyecto de investigación, ¿no? Entonces, es bien válido y bien útil justamente este ejercicio, ¿no? Ok, muy bien, ya aprendimos entonces a, fíjense bien, haciendo el repaso, me voy acá, aprendimos a cargar documentos, borrar documentos, cambiarle el nombre, cargar documentos geográficos, hacerle memo a los documentos. Y además, fíjense bien, hay una función que de repente a cualquiera le pueda parecer útil, que es la función de crear documentos. Miren, aquí es como agarrar y tener un documento en blanco, como si yo tuviera un Word dentro del propio Atlas T. ¿Qué puedo agregar yo ahí? Lo que yo desee. Si yo quiero, que además le doy esta sugerencia, sobre todo cuando uno se va iniciando. Siempre es bueno tener a la mano los objetivos de investigación. O las preguntas, en todo caso, pregunta o objetivo de investigación, para que sean, como lo decía Brown y Clark, la guía para yo poder, ¿qué cosa? Codificar la información que yo tengo allí. Entonces yo puedo decidir, de igual forma como con el memo, agregar una fecha y hora y colocar los comentarios que yo desee. ¿Ok? Vamos a suponer que yo digo, voy a agregar el objetivo general. Y para darle utilidad, para que ustedes le vean la utilidad, objetivo general del estudio. Y voy a agregar también los objetivos específicos. Vamos a suponer, estoy haciendo el ejercicio con ustedes o junto a ustedes, ¿verdad? Un poco para que usted le vea la utilidad. Esto es muy cómodo, después que usted lo aprende a utilizar, esto es muy cómodo y a medida en que le va descubriendo el uso de las funciones, maravilloso, ¿no? Porque esto es igual, yo siempre lo he dicho, cuando comienzas a usar Excel que te da un poco de miedo, pero a medida que vas avanzando y cuando te metes el Excel avanzado, pues lo mismo pasa con los software, en general con los software de análisis de datos. ¿Okay? Vamos a ver si nos quedan unos 5 minuticos de último para abrir el Más QDA y cargar documentos y hacer algo muy similar, pero breve, breve, de 1 minutico para que ustedes vean que tienen una interfaz muy parecida, ¿no? Entonces, supongamos que yo quise colocar eso. En ese documento simplemente, bueno, por supuesto, yo puedo editar, puedo ampliar lo que yo quiera y guardo
y salgo del modo de edición. Y eso que yo acabo de crear se me acaba de crear como un documento adicional, ¿no? Y ustedes lo pueden ver aquí en la viñeta que lo tengo acá, crear documento. Ahora, mi recomendación siempre. Yo lo hago desde agregar archivo. Yo me voy aquí a la carpeta que yo ya tengo preparada para esto, para ustedes. Y yo tengo acá el objetivo de investigación. ¿Sí? Ya yo lo tengo cargado porque siempre es importante, sobre todo cuando uno es un analista novato que todavía no ha hecho investigación cualitativa, guiarnos por allí, ¿sí? Por el objetivo, por la pregunta. Entonces, pues yo lo cargo como un documento, pero usted lo puede crear en un documento en blanco, fíjense, simplemente abre, yo para no estar saliéndome de la pantalla, usted simplemente abre su documento de Word y lo pega allí en un documento en blanco y no pasa nada, es lo mismo, es totalmente válido. Y totalmente sencillo, ¿no? Entonces, ajá, muy bien. Ahora, ¿qué viene ahora? Después que yo cargo documentos, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Que es una gran pregunta. Bueno, ahora viene el proceso y el procedimiento de el análisis propiamente dicho, ¿no? ¿Y pasa por qué? Miren, yo debo agarrar, y esto lo sugiero para todos, ¿sí? Yo debo agarrar como punto de partida, mis entrevistas y hacer la precodificación. Porque como lo enseñamos, lo hacemos. Entonces, que perdemos mucho tiempo. Sí, pero si te estás formando como analista, como investigador cualitativo, el hacer esto te va a ser muy útil, te va a quedar como costumbre. Suponte que no lo hagas en todo, pero sí es importante que tú comiences a desarrollar la capacidad para precodificar. Y supongamos que yo abro la entrevista, me pongo a leer, ¿verdad? Y leo junto a ustedes. Buenos días, gracias por participar en esta entrevista. Primero vamos a entender de qué se trata el trabajo. Mire, está cargada cuatro entrevistas, es un estudio de caso sobre el impacto de la tecnología en niños y adolescentes desde la perspectiva de padres y especialistas, ¿no? Una generalidad, esto es un ejercicio, esto es un casito para enseñar a Atlas TI, ¿sí? Es un ejercicio para que ustedes lo entiendan de esa forma, ¿no? Ahora, vamos a leer una entrevista realizada a un padre, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué haríamos en primer plano? ¿Qué haríamos nosotros? Antes de comenzar, ¿sí? A meternos allí, antes de comenzar, ¿qué me parece a mí oportuno? Miren, desde la propia entrevista, ¿sí? Desde la propia entrevista, ustedes pueden, fíjense bien, hacer la famosa nube de palabras para ver de qué se trata. Y eso lo denomina la doctora Neringa Calpocaite como el primer ciclo de inspección del documento, ¿no? Vamos a inspeccionar el documento acá. Y yo le voy a dar acá donde dice frecuencia de palabras, ¿ok? Entonces vean esta primera versión de análisis. Si usted recuerda, dirá de una vez, levanta la mano, ajá, profesor Miguel, eso usted lo dio y eso se llama recuento de palabras. ¿Eso es una tipología de análisis? Sí. ¿Esto se puede exportar y se puede utilizar para un paper? Sí. ¿Para un trabajo de investigación? Sí. Dependiendo, bueno, de los propósitos del estudio, ¿no? Ahora, ¿qué tiene acá? Bueno, usted tiene una nube de palabras donde si usted pasea por cada una de las palabras, puede ver las palabras y la frecuencia con la que se repiten. Por eso se llama frecuencia de palabras, ¿no? Un poco para que usted lo vea dentro del ejercicio hermenéutico de el apoyo que te da la herramienta. Fíjense que esto es un asistente, esto no te hace, sino que tú revisas y tú dices, oye, pero si yo no quiero todo lo que dice el documento, sino quiero partes del discurso, esta función no la tenía la versión 9. Y yo le puedo decir que me filtre, por ejemplo, le doy clic y miren la cantidad de información. Yo puedo adjetivos, adición, adverbios, auxiliares, conjunciones, interjecciones, sustantivos. Supongamos que yo lo que quiero en este momento son sustantivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir al programa que me filtre los sustantivos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó aquí? ¿Se me salió el programa? ¿Se me cerró? No. Ajá, aquí estoy. Muy bien. Muy bien. Fíjense que
ya yo tengo acá, ¿verdad? Precisado los sustantivos, ¿sí? Fíjense cómo me va filtrando, o sea, en partes del discurso yo puedo pedirle, ¿verdad? Que me filtre, si yo voy a hacer un análisis específico, mire, si yo soy de lingüística o de lengua y literatura y quiero hacer un análisis para identificar, por ejemplo, los problemas de escritura que tienen los estudiantes y cargo los propios trabajos de los estudiantes ahí, le pido que me haga este análisis, mire, me va a permitir hacerlo en un tiempo real. Y fíjense que yo no solo lo puedo hacer con la entrevista 1, ojo, no, yo lo puedo hacer con la entrevista 2 si yo quiero. Yo lo que tengo es que chulear aquí y la entrevista 3 y mire cómo me va cambiando, ¿sí? Y ojo, que yo le dije sustantivo, pero si yo quiero, quiero que me lo muestre todo. Me amplía, miren, el amplio espectro es más grande, ¿no? Entonces, esta información me genera una nube de palabras más amplia, ¿no? Un poco para que ustedes lo vean aquí. ¿Qué pasó aquí, vale? Me cambió el lenguaje. ¿Ah? Era un virus. Está terrible esto aquí. Ok, fíjense. Me voy a salir de acá. Me voy a salir de acá. Fíjense bien. Profesor Miguel, y si quiero buscar conceptos específicos en varios documentos. Oye, interesante, ¿sí? Interesante. También tiene una función, ya la vamos a ver, ¿no? Pero fíjense que esto forma parte, ¿verdad? De lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Con mi documento, ¿no? Vamos a responderle a Ivonne que decía, vamos a ubicar conceptos, ¿sí? Vamos a darle clic allí, miren. Aquí me da la posibilidad de ubicar conceptos, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice? Yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar. Fíjense bien. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? A ver. Ajá, creo que es Jorge. Sí. Okay. A ver. Bien. Ok, fíjense. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, yo cierro, me voy nuevamente a la entrevista, le doy botón derecho y le digo, por ejemplo, análisis y quiero traerme conceptos. ¿Sí? Miren, el concepto de tecnología me aparece 8 veces. Y le doy clic y puedo ver las citas en la parte del texto en donde se encuentra el tema, ¿no? Y puedo ver, mira, aquí están los 8, ¿sí? Aquí están los 8, todos. Puedo ver uno solo. Puedo ir mirando por acá, o sea, esto me permite ir refinando la información, ¿no? Ahora, ustedes como comprenderán, esto ya es inteligencia artificial, ¿sí? O sea, esto no lo hace la máquina por sí sola, esto es un conjunto de algoritmos entrenados para que aprendan a identificar partes del lenguaje y te puedan ir trayendo esa información, ¿no? Usted puede ver, por ejemplo, que el concepto tecnología aparece varias veces y eso evidentemente le puede permitir, ¿no? Ahora, si usted dice, quiero buscar otro concepto, y bueno, vamos a colocarlo. Usted puede filtrar y decir, mire, yo quiero ver, lo puedo filtrar porque la máquina me saca los conceptos, ¿sí? Y yo lo puedo filtrar acá, yo puedo saber, ¿sí? La organización del tema de los conceptos y me va, en la medida en que yo seleccione uno, por ejemplo, yo agarré el tiempo y me va indicando la cita, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para hacer un rastreo dentro del texto, ¿ok? Eso es básicamente, ¿no? Ciertamente sí sirve para filtrar, ¿no? O sea, usted puede colocar ahí, mire, su concepto es por la T. Bueno, vamos a ver qué hay por la T. Sí, no, mi concepto es por la E, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer mi filtro, ¿no? Un poco para que ustedes vean la utilidad de lo que uno llama este primer ciclo de inspección, ¿no? Mire, ella tiene otras funciones, ¿sí? O esta versión tiene otras funciones, pero creo, a mi modesto juicio, que estas, fíjense, la de la nube de palabras, la de conceptos, me parecen que son, digamos, bien interesantes. Mire, yo tengo aquí nube de conceptos, porque además estoy metido en conceptos, pero lo puedo tener en lista, lo puedo tener en nube, si quiero. Lo puedo tener en mapa de árbol, si me interesa. Es un tema de estética, básicamente para decir, oye, ¿qué es lo que más me interesa, no? Entonces,
Supongamos que cierro, ¿verdad? Y me voy aquí nuevamente a mi entrevista 1, botón derecho, le digo análisis, le digo frecuencia de palabras. Supongamos que esta imagen me la quiero llevar a un Word. ¿Cómo hago? ¿Dónde hago? Sencillo. Yo le voy a dar aquí a imagen y eso me va a permitir exportarlo, ¿sí? Clic allí. Yo me voy a escritorio, me voy a mi carpeta, que lo tengo acá, y simplemente guardo. ¿Ok? Al guardar, voy a tener mi información ahí y la voy a ir organizando, ¿no? Esto es un poco para que ustedes vean cómo progresivamente usted puede. Fíjense, ¿yo puedo ocultar de la nube de palabras algunas palabras? Sí. ¿Puedo agregar una lista de exclusiones? Sí. ¿Puedo ubicar en contexto? También. ¿Sí? Yo puedo ubicar el contexto. Fíjense bien lo que yo acabo de hacer, ¿no? Yo me voy aquí y yo quiero ver el contexto de crucial. Botón derecho y le digo buscar en contexto y me voy automáticamente al contexto para que ustedes vean. Porque, ¿qué es lo peligroso solo el uso de la inteligencia artificial generativa? Que el contexto lo sabe usted, lo maneja usted. Entonces, entender una frase en el contexto, mira, forma parte de ese procedimiento de análisis, ¿no? Por ejemplo, hay un colega de la Universidad de Aveiro en Portugal, Antonio Pedro Costa, que dice, mira, las inteligencias son para ser asistentes, no para sustituir al hombre. Hay que tener cuidado con eso. Y yo soy de la corriente de Acosta porque no podemos dejarle todo en manos a la máquina porque podemos entonces tener errores allí, ¿no? Un poco para hacer el comentario. Muy bien, fíjense. Muy bien, ya quería mostrar al menos básico, ¿sí? Frecuencia de palabra o nube de palabra, conceptos, ¿sí? Un poco para que ustedes lo vean. Ahora, esto tiene otras funciones, ¿sí? Todo suma, ¿no, Aarón? Y va a depender sobre todo del objetivo que tú tengas, ¿no? Todo suma porque el objetivo que tú tengas y la utilidad de la herramienta, pues puede parecerle o no interesante. Por ejemplo, fíjense que esta tiene una función que se llama análisis de sentimiento. A mí no me gusta, pero se las voy a enseñar. Miren, yo le voy a dar clic allí para que vean qué sale. Análisis de sentimiento. Ok. Y vamos a ver qué me sale. Ok, vamos a esperar. Ella está pensando. Miren, me sale otro cuadro. Me dice qué es lo que quieres analizar los sentimientos. Yo digo, mira, a la entrevista 1 y 2. Ok, le doy continuar. Y le voy a decir, busca en párrafos. Busca en frases, porque te da la opción frases o párrafos que tengan sentimiento positivo, neutro o negativo. Vamos a ver para que vean. Le dicen mostrar resultados, ¿sí? Entonces, aquí te dice 35 frases que contienen sentimiento. Te las mira y te dice, oye, esto no me interesa. Usted mira y dice, si le interesa o no le interesa. ¿Qué opción le da? Usted puede asignarle código, si estamos parados aquí. Usted puede asignar un código que no lo tengo todavía, yo no tengo códigos hechos, o usted puede asignar códigos sugeridos. ¿Sí? Por ejemplo, a este ya le asigné un solo código, fíjense, sentimiento neutro. Si yo quisiera, pero eso no tiene sentido, o sea que la máquina no es perfecta todavía porque me está codificando como neutro una fecha. Entonces, yo quiero mostrar eso también para que ustedes vean, digamos, las limitaciones que puede tener también el equipo, ¿no? Entonces, para que vean que evidentemente forma parte pues de probar, ¿no? De probar lo que a ustedes les sea más útil, ¿no? Yo lo muestro muy rápido, está en la vista ampliada, pero también está la vista reducida, ¿sí? Aquí está la vista ampliada, yo puedo ver las citas en contexto completas, ¿ok? Y simplemente si no me interesa salgo de ahí, ¿no? Y les muestro ahí. Vamos a la codificación, ¿verdad? Para aprovechar, por supuesto que sí, el tiempo al máximo, ¿ok? Entonces, fíjense de repaso, cargamos documentos, borramos, renombramos, utilizamos documentos geográficos, lo exportamos, cargamos fotografías, imágenes, cargamos documentos en PDF y hicimos la primera revisión preliminar, lo que uno llama inspección de primer ciclo, como lo denomina la doctora Neringa Calpocaite, la manager de proyectos internacionales de Atlas TI. Yo hice mi primer ciclo de inspección, que me parece además interesantísimo, ¿no? De que usted pueda, fíjense, pararse sobre el documento y decirle, bueno, búsqueda de texto.
Ya análisis de sentimiento de concepto, minería de opinión, que es básicamente algo similar, ¿no? Pero te da unas gráficas que a mí no me parece, no le encuentro sentido, ¿no? Yo lo muestro, pero digamos que yo no le encuentro mayor sentido a utilizar esta herramienta, quizás para un estudio mixto pudiera ser, ¿verdad? Pero fíjense que les da a ustedes estas grafiquitas, ¿no? Que pueden ser o no pueden ser útiles, pero pueden tener, digamos, una utilidad, va a depender, digamos, del uso o de la opción, ¿no? Yo simplemente muestro la función muy breve, ¿verdad? Yo ahí les voy a compartir el manual para que ustedes también puedan profundizar. Y el que desee puede participar en el workshop, que es la actividad de entrenamiento que hacemos con datos reales de trabajo colaborativo y, digamos, dedicamos varias sesiones, ¿no? Son tres sesiones en general y la última para la presentación de resultados, ¿no? Pero en esta generalidad, para mostrarles a todos, ¿ok? Me voy a ir ya a mi proceso de codificación, ¿no? Supongamos que, fíjense bien, ¿sí? Puede servir como evidencia en una tesis, claro, por supuesto que sí. Fíjate que, Olga, la unidad hermenéutica, esta unidad hermenéutica, tú la guardas como paquete de copia y se la envías a un jurado, ¿sí? Definitivamente, o sea, todo esto forma parte de lo que uno llama transparencia en la investigación cualitativa, ¿no? Muy bien, me vengo entonces a la codificación, fíjense. Y que aquí quiero que me ayuden, ¿no? Miren la pregunta, partamos de la pregunta 1. Hoy nos gustaría hablar sobre el impacto de la tecnología. ¿Podría compartir su opinión? El padre dice, claro, encantado de ayudar. Personalmente creo que la tecnología tiene beneficios como desafíos para nuestros hijos. Este fragmento de texto que acabo de identificar allí, a través de ese punteo, miren, esto es una cita. Aquí esta esferita y esta esferita me permiten, mire, cambiarle el tamaño a la cita y ampliarlo sin ningún problema. Ya eso es una cita. Si yo le doy botón derecho, tengo dos opciones. Crear la cita libre, que es como si yo estuviera subrayando y le digo, mira, después te codifico, yo le doy clic allí y automáticamente, mire, se me posiciona de este lado de la pantalla automáticamente una cita, como si yo tuviera eso subrayadito allí y dijera, bueno, después te voy a poner el nombre, ¿ok? Si yo lo quiero borrar, simplemente le digo borrar cita del proyecto, no pasa nada, ¿ok? Vuelvo y agarro. Creo que la tecnología tiene tanto beneficios como desafíos para nuestros hijos. Oye, muy bien, me interesa eso, ¿verdad? Y le digo botón derecho y le digo asignar código. ¿Y qué código le puedo dar yo a esa... A ese fragmento de texto, yo le voy a colocar, por ejemplo, opinión sobre la tecnología, ¿sí? Es la opinión del papá, mire, ahí está dando una opinión. Esa es mi forma de codificar y simplemente yo le doy ahí al simbolito de más, le doy clic y fíjense, automáticamente, mire, ya tengo mi cita allí. Ah, que yo quiero renombrarla, yo puedo renombrarla. Que quiero eliminarla, la puedo eliminar, ¿no? Para que ustedes lo vean y vayamos aprendiendo justamente esas funciones, ¿no? Entonces, bien importante que usted va conmigo, va de la mano y sigo revisando. Y usted dice, profesor, pero aquí dentro de esa cita hay otros códigos que son importantes. Yo le digo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, beneficios. Es un código en vivo. ¿Por qué? Porque forma parte de destacar una de las bondades de la tecnología. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Agrego la palabra beneficio y la transcribo? No, le doy codificar en vivo, miren. Le doy clic y automáticamente, fíjense, me aparece literal el nombre del código con el fragmento de la cita, ¿ok? Y me voy más adelantico y digo, desafíos. Oye, la tecnología también tiene desafíos y eso forma parte de la opinión. Entonces yo digo, bueno, mira, muy bien, este fragmento también lo voy a codificar en vivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo tres códigos allí en pantalla. ¿Vale? Muy bien. Seguimos acá. Yo sigo leyendo. Por un lado, facilita el acceso a la información y herramientas educativas. Esto es una bondad de la tecnología o una opinión positiva. Vamos a suponer que yo quiero colocarle este pequeño fragmento de texto.
Voy a colocarle opinión positiva sobre la tecnología, ¿sí? Muy bien. Y fíjense que yo voy haciendo progresivamente mi proceso de codificación. Esto lo voy haciendo reflexionando, ¿sí? Reflexionando sobre el texto, haciendo mi análisis, pensando en mi pregunta, porque la pregunta es el impacto de la tecnología en los niños. Ah, bueno, yo voy reflexionando. Esta es la primera fase llamada codificación abierta o de primer ciclo, ¿sí? Esto es lo que hace uno, fragmentar el texto, justamente, muy bien. Y sigo acá. Y yo voy mirando, por ejemplo, y digo, pero también debemos estar atentos a cómo afecta el bienestar emocional y social. Ah, aquí tengo entonces, por ejemplo, estado de alerta ante la tecnología. Vamos a colocarle aquí, estado de alerta ante la afectación de los niños. Vamos a colocarle, por ejemplo, así, ¿no? Supongamos que yo le coloco esto así y hay alguno de ustedes que me dice, profesor Miguel, yo quiero sugerirle otro código para ese fragmento de texto. Bienvenido, adelante, pues los escucho. Yo quiero que me digan de qué otra forma podemos codificar ese fragmento de cita. ¿Ok? Alguien que me diga, alguien que me sugiera y me diga, mira, vamos a llamarlo de otra forma, ¿vale? Vamos a suponer que alguno de ustedes me dice, por ejemplo, opinión negativa, profesor Miguel. Bueno, cómo no, listo, mire, botón derecho, asignar código y vamos a colocarle, por ejemplo, opinión, ¿sí? Vamos a colocarle opinión negativa sobre la tecnología. Muy bien. Vamos a suponer que esto es así, ¿vale? Ok. Entonces, yo voy configurando, fíjense, la codificación puede ser larga. Claro, mire, la codificación, como lo estoy demostrando, gracias Fernando por la pregunta, la codificación puede ser de una palabra, de una frase o de un párrafo completo. ¿Ok? Muy buena. Al codificar de esta forma están presentes los tipos de análisis que vimos ayer, ¿sí? Nosotros, dentro de la tipología, y lo estoy haciendo hoy con teoría fundamentada, los tres pasos, y estamos en el primer paso llamado codificación abierta, ¿sí? Estamos haciendo la famosa codificación abierta. Estamos fragmentando el texto. Gracias, Angélica, por la pregunta, ¿no? Ajá, muy bien. Yo sigo acá y fíjense que supongamos que alguno de ustedes me dice, bueno, vamos a continuar. Es crucial establecer límites y fomentar el uso equilibrado de la tecnología. Miren, a esta frase yo le voy a colocar establecimiento de límites. Establecimiento de límites. Y eso lo dice papá y mamá en relación a qué, a la tecnología, ¿ves? O sea, papá y mamá, que papá que estamos entrevistando dice que es importante establecer límites y fomentar un uso equilibrado de la tecnología. En relación a lo que preguntaba el compañero, mire, una cita más grande, yo puedo darle un nombre o puedo decirle, mire, código en vivo. Aquí está, ¿ves? Totalmente literal eso. Ahora, si yo quiero ver en este momento, ¿verdad? Estos son los códigos que nos facilitan la búsqueda de información para sustentarlo. Es lo que nos explicaba en la clase anterior. Mira, Aarón, fíjate, ¿qué estoy haciendo yo? Un proceso inductivo, inductivo, esa es la palabra. Yo estoy fragmentando el texto en función de qué, de la pregunta de investigación o de mi objetivo. Entonces, supongamos que queremos recordar los objetivos, vamos a mirarlo, ¿verdad? Como yo tengo mi objetivo, yo lo abro, comprender el impacto de la tecnología. Perfecto, eso es lo que yo quería saber. Cierro nuevamente y pues yo estoy buscando frases, palabras, oraciones que estén que tengan relación con ese impacto de la tecnología, ¿ves? Entonces, papá y mamá están hablando de opinión positiva, de opinión negativa, de desafíos, de beneficios, de la necesidad de establecer límites, de la necesidad de fomentar un uso equilibrado. Y ojo que tengo solo una entrevista. Y esto era lo que yo les decía a ustedes ayer.
Un proyecto de investigación puede tener 80, 100, 200, 300 códigos. En mi tesis doctoral yo saqué la primera ronda 450 códigos. Yo dije, oye, esto es demasiado. Después bajamos como a 280, terminamos como en 200. Y esos 200 los agrupamos como en unas 10 categorías, más o menos para narrarles pues toda la ruta que uno va haciendo en la medida en que uno hace este proceso hermenéutico, ¿no? Este proceso interpretativo. Y fíjense que yo apenas tengo, estas entrevistas son muy corticas, porque es para efecto pedagógico, para este ejercicio, ¿no? Y me voy entonces a la, ya tengo codificada una pregunta, me voy a la segunda, mire. Por ejemplo, el papá, en relación a la pregunta, ¿cómo maneja el uso de la tecnología en su hogar? Mire, intentamos establecer reglas claras. ¿Sí? ¿Qué nombre le podemos colocar a ese código? A ver, ayúdenme por acá por el chat. ¿Qué nombre le podemos colocar? Propongan un nombre. A ver. Reglas. Vamos a colocarle, muy bien, fíjense, reglas claras, ¿verdad? Sí. Vamos a colocarle aquí reglas claras. Eso es una opinión de papá interesante. Muy bien. Aquí, fíjense, si yo sigo, estoy haciendo microanálisis, limitamos el tiempo que pasan frente a pantalla. Esto también es un código. Ahora, miren lo bonito de esto. Si yo le doy botón derecho, asignar código, yo puedo mirar ya de la lista de códigos que yo tengo. Entonces, fíjense, limitamos el tiempo que pasan frente a la pantalla. ¿Se les parece a este código establecimiento de límites? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo no lo tengo que reescribir, yo simplemente le doy clic allí y fíjense que automáticamente el código de establecimiento de límites me va a aparecer acá, ¿ves? Ya lo tengo aquí y ya lo tengo aquí dos veces. Y eso es válido totalmente, ¿sí? Totalmente, ¿ok? Angélica, en este momento yo estoy haciendo el ejercicio, ¿verdad? Primero, yo no estoy, a ver, digamos, condicionando nada. Yo estoy haciendo este ejercicio práctico con teoría fundamentada para análisis fenomenológico. Básicamente, yo tendría que partir de los pasos de la metodología fenomenológica que yo haya decidido, si fue la de Loeffler, Clarke y Smith o la de Hayek, 1985. O sea, que hay muchas rutas, ¿no? Y básicamente pasa, Angélica, por hacer algo similar, identificar esos fragmentos de texto y irle agregando. Por supuesto, identificando los temas para ir llegando a esos grandes temas, ¿no? Si recuerdas la clase de la tipología de análisis, ¿no? Lo que yo estoy mostrando hoy en día es el uso de la herramienta en general, pero cada uno de ustedes va a ir adaptándolo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Si usted va a hacer un análisis fenomenológico, pues seguirá los pasos y las rutas. Si usted va a hacer un análisis etnográfico, identificará un poco para aclararle que esa es más o menos como la intención de esta actividad demostrativa, como lo dije al principio de la noche, ¿no? Yo lo estoy haciendo con teoría fundamental por ser como lo más popular, ¿no? Pero, por ejemplo, Angélica, si esto fuera una entrevista fenomenológica, tú tendrías que identificar esas narrativas o esos testimonios o esas frases que expresan la aparición de ese fenómeno, ¿no? Y a eso, pues, irle dando básicamente la identificación y la expresión de eso, ¿no? Aunque si tú te puedes ver, Angélica, porque yo creo saber por dónde viene tu pregunta, fíjense que estos programas, pese a que son de uso general, pues en su gran mayoría están orientados, ¿sí? O ¿para qué? Para hacer un análisis general, ¿no? ¿Sí? Gracias, Fernando, porque se lee, se identifica en el texto, se le asigna una cita, se le asigna un código o un tema, ¿sí? De acuerdo a la metodología analítica que usted vaya a escoger, ¿no? De manera general, básicamente todas las metodologías analíticas pasan por hacer una transcripción, todas. Después de la transcripción, pues una lectura crítica. Y después, la identificación de pasajes de texto. Y cuando yo hablo de pasajes de texto, pueden ser frases, palabras, oraciones o párrafos completos, ¿sí? Y a eso le vamos dando un nombre. Y ese nombre puede llamarse código o puede llamarse tema, ¿no? Un poco para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que es cierto. Usted puede seleccionar cualquier ruta metodológica, pero usted puede usar el Atlas TIC como herramienta de apoyo, como herramienta auxiliar, ¿no? Para efecto de este ejercicio, yo lo estoy haciendo con teoría fundamentada por ser la más popular y además la más citada, ¿no? No significa que sea la única, pero sí lo estoy haciendo así para que
todos la podamos comprender dentro de este ejercicio demostrativo, ¿no? Ok, muy bien, sigo acá. Sigo acá. Por ejemplo, la cita que viene acá. Y supervisamos contenido que consumen. ¿Qué nombre le podemos llamar a ese código? Vamos a colocarle el rol de supervisor de los padres, por ejemplo. Rol supervisor de los padres. Bien, lo tengo ahí precisado. Eso puede ser un código, ¿verdad? ¿Yo lo puedo cambiar? Sí, cómo no. ¿Yo puedo renombrarlo? ¿Lo puedo eliminar? Sí, perfectamente, ¿no? Y así sucesivamente yo voy codificando. Y fíjense que alguno de ustedes se preguntará, ¿y puedo ir haciendo la red de una vez? No. No, porque yo tengo que terminar la codificación para yo poder luego pasar a hacer el agrupamiento de los códigos en categorías o subcategorías, según sea el caso, ¿no? Un poco para irlo demostrando la noche de hoy a ustedes, ¿no? Para que ustedes le vean quizás el aspecto práctico procedimental, que es muy útil además, ¿no? Un poco para que lo tengan allí en consideración, ¿no? Ajá, sigo acá, mire. Papá y mamá dice, además procuramos fomentar actividades al aire libre y otras formas de entretenimiento sin tecnología. Mire, toda esa frase, que es más larga, yo la puedo codificar diciendo promoción de actividades alternativas. ¿Sí? Promoción de actividades alternativas. ¿Alternativas a qué? Bueno, al uso de la tecnología, ¿no? Para no hacerlo tan largo, ¿no? Ok, promoción de actividades alternativas. Muy bien. Ya yo tengo entonces, una cantidad de código. ¿Y cómo los puedo ver yo? Miren, acá en documentos, yo minimizo. Y fíjense que puedo ver, miren, el listado de códigos que llevo. ¿Ve? Yo puedo ampliarlo y puedo ver cuántos códigos llevo. Esto es importante, ¿ve? Esto es importante, esto es interesante para que ustedes lo puedan ir precisando, ¿no? Ok, muy bien. Ajá. Y sigo leyendo acá, he notado algún impacto. Ah, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ha notado algún impacto negativo en su hijo debido al uso de la tecnología? Sí, en cierta medida. A veces notamos que se vuelven menos comunicativos y se aíslan más. Bueno, esto es un impacto de la tecnología, miren, menos comunicativos. No necesita otra interpretación, es un código vivo, miren. Muy claro el discurso del informante. Mire, aísla, se aíslan más, también un código vivo, mire, que te dice con claridad qué es lo que han observado los padres con los hijos. Mire, también hemos observado cierta dependencia de los dispositivos electrónicos. Aquí podemos utilizar una palabra que viene de la literatura que se llama adicción digital, por ejemplo. Y digo que viene de la literatura porque ya está definida, ¿no? Adicción digital. ¿Ok? Clic. Muy bien. Es por eso que siempre estamos vigilantes, estado de alerta de los padres, ¿sí? Vamos a colocar estado de alerta permanente, por ejemplo, este código, miren, estado de alerta permanente, y lo voy a dejar así porque después vamos a hacer un ejercicio de fusión de códigos interesantes, ¿ok? Y tratamos de fomentar el contacto personal y las relaciones interpersonales. Mire. Fomento de relaciones interpersonales. Está clarito allí. Vamos a colocar aquí, mire. Fomento de relaciones interpersonales. ¿Y esto se da por qué? Bueno, para evitar el aislamiento, ¿no? En el que caen los padres allí, ¿no? Un poco para que lo tengan allí en cuenta, ¿ok? Fomento de relaciones interpersonales. Muy bien. Ya tengo entonces acá codificada mi primera entrevista, ¿sí? Recuerden ir guardando. ¿Por qué? Se va el internet, se va la luz, se daña el computador, ya me queda eso guardado ahí. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es importante, ¿no? Irle dando guardar al proyecto. ¿Qué viene ahora? Yo digo, bueno, mira, ya tengo 17 códigos. ¿Sí? Ya tengo 17 códigos solo de una entrevista. Ahora, ¿qué viene ahora? Paso a la segunda entrevista. Pero supongamos que yo quiero imprimir esta entrevista y enviársela. A ver, quiero enviársela a Aarón, Alcides, Alejandro, cualquiera de ustedes que está en el chat, Angélica,
a Carla, a Carmen, a Diamella, a Eder, a Fernando, a Fiorella, cualquiera de ustedes, ¿sí? Katiuska, Paulo, Rafael. ¿Cómo hago? Yo me voy aquí donde dice imprimir, ¿sí? Le doy clic, simplemente, ¿verdad? Y me va a dar la opción de poder enviarle una versión impresa o digital, según sea el caso, ¿verdad? Al jurado, al tutor, al lector, ¿no? Aquí se me pone un poquito, me cuelga un poquito, pero bueno, estamos en vivo y esto forma parte, ¿verdad? Mientras esto hace la función, donde me va a aparecer como si fuera una impresora, me va a decir, ¿a dónde quieres enviarlo? Yo le voy a decir PDF y él me lo va a imprimir en PDF y me va a enviar la entrevista como la están viendo con sus respectivos códigos, ¿no? Un poco para comentarles que eso básicamente es la función, ¿no? Y no dejo de mostrársela porque me parece útil, ¿no? Me parece útil y me parece relevante el hecho de poder mostrarles a ustedes una fórmula de poder acceder al documento impreso una vez que esté codificado, ¿no? Vamos a esperar, está tardando mucho, ojalá que no se me cuelgue el equipo, pero. Ajá. Vamos a esperar un minutico más, si no, simplemente cierro y vuelvo a abrir. Vamos a cerrar, porque no me quiso abrir allí. Pero bueno, sí quería comentarles en vivo, ¿no? Para que ustedes lo hagan, porque forma parte de la experiencia práctica. ¿Ok? Vamos a abrirlo nuevamente. Fíjense que yo tomé la previsión de guardarlo, por lo cual, por lógica, debe estar allí guardado el documento. ¿Ok? Ok, ya estamos acá nuevamente. Ya voy a compartir pantalla. Muy bien. Aquí estamos nuevamente. Ok. Ok. Bueno, ya yo tengo codificado entonces mi primera entrevista. ¿Sí? Me voy a mi documento. Y voy a abrir mi entrevista 2. ¿Y qué voy a hacer? Pues la voy a codificar. Ahora, fíjense bien, ¿verdad? Que ya yo tengo una cantidad de códigos hechos, ¿sí? 17 códigos. Yo tengo que ir mirando, bueno, cuáles se repiten, porque si ustedes recuerdan el concepto de análisis que yo les di, que es la búsqueda de patrones o temas, nosotros tenemos que empezar a buscar esos patrones o temas. Y me voy a la entrevista, miren. Gracias por participar. Queremos conocer su perspectiva sobre el impacto de la tecnología en niños y adolescentes. ¿Qué opinión o qué piensa al respecto? Miren, creo que la tecnología es una herramienta poderosa. Esto es una opinión. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a codificar y yo tengo acá opinión. Mire, opinión positiva. Aquí la tengo. Ya yo no tengo sino que darle doble clic y ya. ¿Y qué voy haciendo aquí? Bueno, voy saturando los códigos. ¿Sí? Porque comienzan a aparecer esos códigos que se repiten. Y esto es, recordándole a Daniel Bertox, cuando Bertox hizo las entrevistas de historia de vida con los panaderos franceses, él, a medida en que fue saturando, dijo, mira, ya yo aquí paro porque ya yo tengo mucha información que me va a soportar la calidad de estas categorías. Entonces, nosotros vamos haciendo lo mismo, nosotros vamos identificando qué códigos se parecen y qué códigos no, mire. Pero también puede ser una distracción para los hijos. Eso es una opinión negativa. ¿Ve? Y yo le digo, asignar código, opinión negativa, lo tengo acá abajo y le doy clic. Y si yo quiero, por ejemplo, codifico con precisión la distracción como código en vivo, ¿eh? Codificar en vivo. Muy bien. Muy bien. Dice acá, nos preocupa que pasen demasiado tiempo frente a las pantallas y descuiden otras actividades importantes. Mire, esto es una opinión acerca del impacto de la tecnología. Mire, nos preocupa que pasen demasiado tiempo frente a pantallas. Vamos a colocarle esto un código, mire. Código ahí. Preocupación por tiempo excesivo en pantalla. Forma parte de los grandes temas del debate hoy en día, ¿no? Creo que fue Noruega que mandó otra vez a la gente a los libros, ¿no? Ajá, muy bien.
Sigo mirando y descuiden otras actividades importantes como el estudio, el deporte o la familia. ¿Sí? Vamos a colocar un código. Preocupación por descuido de actividades familiares. Preocupación por descuido de actividades familiares. Ahora, fíjense bien una cosa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Codificación inductiva. Eso surge del texto, de la narrativa de los informantes. Pero nadie me ha preguntado aquí la noche de hoy si nosotros podemos hacer codificación deductiva, es decir, si nos podemos traer un listado de códigos de la literatura. ¿Eso se puede hacer? Primero, metodológicamente, sí, es válido, es definido ya por varios autores como codificación deductiva. ¿Y eso se hace cuándo? Bueno, cuando usted, después que usted hizo su revisión de literatura, supongamos que hizo una revisión narrativa para su tesis de maestría, tesis de doctorado, y ahí usted identificó en varios papers unos códigos que le parecen interesantes, usted dice, voy a llevármelos al Atlas T para ver si aparecen en el discurso de los informantes. Fíjense la palabra que yo estoy utilizando, para ver si aparecen. No los voy a forzar, como decía Miguel Martínez, no puedo forzar la literatura, pero sí puedo mirar si hay códigos que estén descritos en la literatura, ¿no? Entonces, este ejercicio es importante porque le va a permitir a usted, fíjense, hacer codificación inductiva, esta la que estamos haciendo, ¿sí? Fragmentando el dato de la propia narrativa, estoy sacando el código, que luego ese código se va a transformar en qué, se va a transformar en una categoría o subcategoría según sea el caso, pero esto es importante que usted lo tenga en cuenta porque a la hora de escribir su artículo científico, usted va a tener que, va a tener que tener identificado sus categorías, sus subcategorías con su respectiva evidencia, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿ok? Esto es muy interesante. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Algún comentario? A ver, bueno, seguimos acá entonces. Bien. Muy bien, fíjense, seguimos acá y yo me voy a ir aquí, por ejemplo, cómo importar. Le voy a ir acá, mira, estoy en inicio, le voy a dar a importar y me voy a ir donde dice libro de código. ¿Qué voy a hacer yo? Mire, yo voy a traerme una lista de códigos que yo previamente preparé para hacer mi análisis. ¿Ok? Y yo se los voy a mostrar. Mire, yo la voy a abrir para que usted la vea cómo la prepara uno. ¿Verdad? Voy a dejar de compartir, voy a compartirle la listica en Excel para que vean. Miren, así prepara usted su lista para cargarla, ¿sí? Una lista sencilla en Excel con esos códigos que usted encontró a lo mejor en algunos papers, ¿no? Supongamos, ¿no? Y si usted quiere, hace lo que yo hice acá, mire, que yo lo coloqué como ejemplo. Usted le coloca el código al lado de la referencia. Para que se acuerde, si usted quiere, ojo, si lo quiere, para algunos códigos, ¿no? Entonces, es importante para que usted, digamos, haga eso, ¿no? Esta listica que voy a hacer yo, la voy a cargar al Atlas T, ¿no? Ya nos vamos a ir, mire. Vuelvo al Atlas T. Estoy acá, ¿sí? Y yo voy a chequear cuántos códigos llevo hasta ahora, ¿ok? Voy a chequear. Y llevo hasta ahora, fíjense, 20 códigos. Aquí están. ¿Sí? ¿Cómo no? Y cada código eso, mire, si yo quiero le cambio el color de una vez, mire, vamos a colocarle colorcito rojo de una vez a todo esto, a todos estos códigos. Por ejemplo, yo puedo irlos coloreando. Si yo quiero. Lo estoy haciendo simplemente para efecto de que ustedes vean la función y no se les olvide. ¿Sí? Yo estoy coloreando esas etiquetas para mi red semántica de una vez. ¿Ok? Miren lo que estoy haciendo. Ok. Ajá. Tengo 20 códigos. Ahora, ese número va a aumentar porque yo voy a cargar el libro de código. ¿Eh? Aquí le voy a dar clic, importar libro de códigos. Voy a abrir en el escritorio la carpeta. Aquí está, ¿ves? Lista de código proveniente de la literatura. Bien. Le doy a abrir y le doy a importar. A ver qué me dice acá. No es
no es compatible. Bueno, no me quiso cargar ahorita, ¿no? A ver, problemita técnico acá. Déjenme volver a intentarlo, si no, vamos nuevamente. Ok, ahora sí, ya está. Miren, 39 códigos completos, miren, ¿sí? Y usted sí puede ver, ¿verdad? Que los códigos que aparecen sombreados con el color oscuro son los códigos que yo traje de la literatura. ¿Ve? ¿Lo logran ver? Muy bien, ¿verdad? Para que usted se logre identificar, porque usted dice, ah, profe, ¿cuáles son los códigos que yo me traje de la literatura y cuáles no? Bueno, ahí están. Estos fueron los códigos que usted se trajo de la literatura. ¿Y para qué te sirven? Para codificar. ¿Sí? Para codificar. Para eso te sirve, para que tú tengas un repertorio a la hora de codificar. Entonces, vamos a suponer que yo me voy para acá y digo, bueno, establecemos límites claros. Hay momentos para el uso de dispositivos Perdón, como de... perdón, maestro, perdón, Adelante, adelante. maestro. Adelante. Quería preguntar, esos códigos que vos alzaste ahora, de acuerdo a tu marco teórico referencial, ya con los códigos que hicimos, la codificación abierta, podemos ir renombrando con esos códigos. Bueno, fíjate, muy buena tu pregunta, fíjate. No, no solo renombrando, que además puede ser una opción, ¿no? Sino codificando. Acuérdate que todavía me faltan dos entrevistas. Yo no las voy a terminar porque no me alcanza el tiempo hoy, pero sí quise hacerlo ahorita porque ¿qué pasa? Fíjate, y gracias por la pregunta. Tú puedes renombrar, claro que sí, pero también puedes codificar nuevamente otros fragmentos que estén sin codificar. Por eso yo lo cargué ahorita para que ustedes lo vieran. Y por ejemplo, acá vamos a ver un código, mire, que se llama dependencia tecnológica, ¿sí? Que es un código que me parece interesante. Mire. Ahora, ¿qué pasa? Que, fíjense, por ejemplo, acá establecemos límites claros, ya este código yo lo tengo. Botón derecho, asignar código y miren. Lo que yo les decía ahorita acá, miren, aquí tengo la lista de códigos más amplia, tengo los códigos de la literatura y los códigos que inductivamente van saliendo, ¿no? Y ahí yo lo tengo aquí por límites, yo lo tengo aquí establecimiento de límite, aquí está, miren, doble clic y ya. Solo que quise mostrarles que la herramienta te permite cargar una lista de códigos producto de la literatura. Renombrar es cambiar el nombre, simplemente, ¿no? Fíjate, Diamella, si yo agarro, por ejemplo, ese código. Me paro en él y le doy renombrar. Yo le puedo colocar tu nombre, por ejemplo, el código. Ahí está. Eso es renombrar. Yo simplemente, a ver, y quiero que entiendan algo. Este proceso, como diría Strauss y Corbin, es de refinación. O sea que el código, como dice Victoria Elliot de la Universidad de Oxford, los códigos son susceptibles de ser modificados. ¿Ok? Son susceptibles de ser codificados y yo evidentemente puedo agarrar y puedo cambiarle el nombre en la medida en que yo vaya encontrándole sentido, ¿verdad? Al texto. Te dice, oye, ahorita lo estoy llamando así, pero ¿le puedo cambiar el nombre? Sí, cómo no, claro, yo le puedo cambiar el nombre, no hay problema. ¿Ok? Entonces, este es establecimiento de límites. Voy a ubicarlo aquí, ya va, déjenme borrar la cita, voy a hacerlo otra vez. Ok. Establecimiento de límites. A ver, que no lo vi por aquí, límites. No sé si me aparece. Límites. Vamos a colocárselo. Ok, muy bien. Vamos a mirar un ejemplo, ¿verdad? A ver si conseguimos un código de la literatura. A ver, vamos a mirarlo, a ver. Mire, esto es un código de la literatura, mire. Distracción y disminución de la concentración. Aquí está, mírenlo. ¿Ha notado algún impacto de sus hijos debido al mal uso de la tecnología? Mire, sí. En ciertas ocasiones he notado que se vuelve más distraído y le cuesta concentrarse en otras actividades. Ah, muy bien. Ya conseguimos nuestro primer código
de los que acabamos de cargar de la literatura. Mire, asignar código. Y aquí lo tengo, distracción y disminución de la concentración. Vamos a ubicarlo por aquí. Vamos a ubicarlo por aquí, distracción y disminución de la concentración. Muy bien. Ahí está. Fíjense, entonces tengo un código de mi revisión teórica. Excelente pregunta, Katiuska. En el paper, en su análisis, en su tesis, en su artículo, usted va a escribir: en este estudio se realizó utilizando la teoría fundamentada o la teoría X o el análisis temático utilizando codificación inductiva y deductiva. Mayle y Huberman, Katy Charmaz, Calpocaite, etcétera, etcétera. O combinando ambas, ¿sí? O combinando ambas, porque eso que tú acabas de preguntar forma parte de lo que se llama transparencia metodológica. Y la APA, en el epígrafe, en este capitulito que le dedica ahorita a los artículos QALY, indica que uno debe ser lo más específico a la hora de hacer el análisis, ¿no? A la hora de especificar la ruta, ¿no? Eso tiene que ver con integridad metodológica, ¿no? Sigo acá. Muy bien, muy buena tu pregunta, Katiuska, excelente. Ajá. Por eso estamos siempre al tanto de lo que hacen en línea. Esto es supervisión. ¿Sí? Esto es supervisión. Excelente. Vamos a codificar. Creo que aquí yo tenía ya un código de supervisión. Vamos a mirar a ver si hay otro código por aquí. Vamos a ver al final. Rol de supervisor. Creo que yo lo había dicho por aquí. Aquí está. Rol supervisor de los padres. Muy bien, ya lo tengo, ¿eh? Excelente. Muy bien. Análisis híbrido. Sí, pero hay que mencionarlo, Angélica, no, no nos podemos allí, ¿sí? Dejar de mencionarlo. Se combinó la codificación inductiva y deductiva según Saldaña 2013, por ejemplo. Saldaña la establece, ¿ves? Johnny Saldaña establece la codificación híbrida, ¿no? Como tú lo señalas allí, la codificación combinada, ¿no? Ok. Porque a veces uno de la literatura no revisa, ¿verdad? Revisaste 15 papers y te pueden salir unos códigos ahí interesantes, ¿no? Adelante, adelante. Creo que iba a comentar algo, ¿no? Sí, no, iba nomás a comentar que en realidad en la práctica se usa ambas, ver el híbrido. Bueno, fíjate que depende, ¿no? Mayoritariamente se usa la inductiva. Eso de ahí no debe haber duda, ¿no? La etnografía, las historias de vida mayoritariamente, pero bueno, en algunos estudios de caso y en algunos diseños particulares se usa combinada, ¿no? Porque, fíjate, en una etnografía, que tú vas a describir una comunidad aislada, una situación, puede que haya, puede que no, dependiendo del tipo de etnografía, ¿no? En las historias de vida igual, ¿no? Pero la literatura te dice que preponderantemente es inductiva, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora bien, nosotros siempre nos traemos códigos de la literatura, eso. Nosotros también hay que decirlo con mucha honestidad, ¿no? Forma parte, pues, de tu comentario, ¿ok? Bueno, y este último código aquí dice: y conversamos abiertamente sobre los riesgos y la importancia del uso responsable. Vamos a codificar, ¿verdad? Lo primero que yo le digo a la gente: mire, si ya tiene un código de esa naturaleza, te dice, no lo tengo, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar el código que nosotros decimos acá, por ejemplo, reflexión en conjunto, ¿sí? Para referirme a reflexión padre-hijo, ¿verdad? Reflexión en conjunto sobre el impacto de la tecnología. Reflexión en conjunto sobre el impacto de la tecnología y ya yo tengo. Ahora, fíjense bien. Yo miro y digo, mire, tengo 41 códigos, de los cuales he usado algunos, otros no. Sí, pero forma parte, digamos, del reto, ¿no? Ya yo tengo esos códigos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer para demostrarle? Pues como estamos, digamos, haciendo una actividad demostrativa que además es interesante, yo voy a codificar para que no se me quede por fuera una imagen. ¿Sí? Vamos a abrir una imagen. Vamos a abrir la imagen acá.
a ampliarla para que ustedes vean. Voy a codificar esta imagen, por ejemplo, para que vean lo sencillo que es. Yo simplemente puedo señalarla todas. Yo quiero, ¿sí? Botón derecho, asignar código, y voy a colocarle aquí. Aquí hay distracción, miren. Distracción y disminución de la concentración. Es un código de la literatura, miren. Ahí lo tengo, ¿eh? Doble clic y ya. Bien. Lo tengo. Vamos a ver otra imagen ahí, rapidito. Miren. ¿Qué le podemos dar a este código? Vamos a mirar si tengo algún nombre. Mal comportamiento, comportamiento inapropiado. A ver, no sé, ¿quién me comenta algo por aquí? A ver. Vamos a colocarle a este por... No puede ser dependencia. Mira, qué interesante, dependencia tecnológica, que además lo tengo en la literatura, mira, Niños que tienen que comer, tienen que estar obligados allí con el tema. Muchas gracias, Fernando, dependencia tecnológica. Y vamos a ver el videíto, ¿sí? Solo para que aprendamos muy, muy brevemente, ¿verdad? Que yo pongo a correr mi video, ¿sí? Yo pongo a correr mi video y supongamos que a mí me interesa un fragmento del video. Vamos a suponer que me interesa desde aquí, desde lo que están hablando aquí, y yo le digo marcar posición, ¿sí? Y dejo que corra, ¿sí? Dejo que corra porque a mí me interesa esa cita de ese video específicamente. Vamos a suponer que yo ese video no lo quise transcribir, sino que lo llevo como evidencia para mostrarlo en la presentación del trabajo. Le doy crear cita y ya lo tengo ahí. Miren, ya yo tengo mi cita de los segundos de manera digital. Y lo que hago simplemente es codificarla, miren. Vamos a suponer que aquí hablamos de la dependencia tecnológica. Bien. Muy bien. Entonces, si ven que yo puedo agarrar, ¿y qué fue lo que hice? Miren, el cursor sigue siguiendo. Yo simplemente marco posición, dejo que siga, o yo lo llevo hasta donde yo quiera, cierro y creo la cita. Y después que yo creo la cita, le doy botón derecho y le digo asignar código. Eso es todo lo que nosotros hacemos allí, ¿no? Poco para que ustedes lo vean ahí importante, ¿no? Ajá. Fíjense bien. Botón derecho, asignar código y ya. Yo voy codificando esto, ¿sí? Ahora bien, fíjense algo importante. Yo codifico mis citas, ¿sí? Que de más está decir que este es el llevar para una presentación de tesis. El trabajo les va a permitir, o sea, esta evidencia les va a permitir o les va a dar cierto nivel, digamos, de validez al estudio, ¿no? Supongamos que ustedes necesitan esta fotografía, esta aquí, donde aparecen las dos expertas hablando. Usted lo para ahí y le da a crear instantánea, mira. Crea una instantánea a partir del cuadro de video, ¿eh? Para eso es importante la evidencia. Eso es lo que les cuenta uno de los estudiantes en terreno. Le dice, mira, cuando vayamos a campo es importante colectar la mayor cantidad de información porque tú no sabes qué te vaya a servir para poder recoger. Le doy crear instantánea y automáticamente aquí abajito me aparece, miren, cuadro de video, ¿eh? Ya está creado acá. Miren, ahí está como imagen y esa imagen yo la puedo codificar. Y puedo colocar, no sé, opinión de panel de expertos, supongamos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Yo estoy haciendo simplemente el ejercicio muy breve, ¿verdad? Asignar código. Yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, panel de expertos. Vamos a suponer. ¿Sí? Y ya lo codifiqué. Entonces vean de manera muy breve, muy rápida, todo lo que uno puede hacer con el programa. Extraer imágenes de video, codificar imágenes. ¿Sí? Él es muy, pero muy agradable y muy amigable a la hora de uno poder hacer ese ejercicio, ¿no? Yo puedo ir cerrando, miren todo lo que yo tengo abierto, la cantidad de información que yo tengo abierta ahí. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor Miguel, ¿nosotros podemos codificar documentos de PDF? Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? Nosotros podemos co codificar documentos de PDF, por ejemplo, esta es la guía, yo simplemente lo que voy a hacer es la demostración, que si a mí me interesa, por ejemplo, un fragmento, yo lo selecciono y yo le asigno el código, ¿no? Para que ustedes vean que
documento en PDF también, aunque documento de PDF, pues no te va a extraer la cita, pero no te va a extraer la cita literalmente, pero te va a servir, ¿verdad? Tú le puedes asignar el código, ¿sí? Tú puedes decir, por ejemplo, aquí, un ejemplo, autonomía y responsabilidad digital, listo, ya está codificado allí, ¿sí? Ya está codificado, pero él no te va a extraer literalmente la cita, pero tú lo puedes utilizar para llevarlo a la presentación, ¿no? Está bien. Si tú deseas la cita, extraer la cita del documento PDF, hay que pasarlo a Word porque a lo mejor el documento está encriptado. Entonces, esto forma parte, digamos, de las referencias que uno va encontrando dentro del trabajo, ¿no? Un poco para que ustedes vean, digamos, lo importante, ¿no? De este ejercicio de análisis. Ya les mostré codificación de texto, de imagen, de audio y extraer imágenes de audio, ¿no? Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Que esto es una gran pregunta. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la creación de entidades, ¿no? Es decir, la creación de la red, ¿ok? Pero esta versión, miren, voy a abrir esto acá, el administrador de código. Estos son los administradores de documentos, citas, códigos, memos, redes. Si yo le doy acá clic, miren, yo le doy aquí clic a código, miren lo que me va a salir. Fíjense, cierro acá para que se vea mejor. ¿Y qué me sale acá? Fíjense, me salen los códigos con el enraizamiento y la densidad. ¿Qué significa la densidad? Ellos todavía no están vinculados a ningún otro código, pero el enraizamiento sí es un concepto importante porque el enraizamiento tiene que ver la cantidad de citas asociadas al código, ¿eh? Ustedes lo pueden ver por aquí y esto es interesante. ¿Ok? Usted también lo puede filtrar y decirle, mire, yo quiero ver cuáles son los códigos coloreados solamente. Se lo filtra por códigos coloreados, ¿eh? Ya solo los coloreados. Yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son los códigos libres. ¿Sí? Que fue lo que yo cargué, ¿verdad? La lista de códigos libres, que fue lo que yo cargué ahí, ¿verdad? Yo puedo ver, por ejemplo, lo que yo les decía, bueno, lo que he hecho hoy. Sencillo, ¿no? Para que ustedes lo vean allí, ¿no? Es la distribución de códigos por documentos, ¿sí? Esa es, Fernando, la distribución de código por documento. Como puedes ver, solamente tienen códigos la entrevista 1 y 2, ¿sí? 9 y 18, aparte de los que cargué. Eso es básicamente la. Perdón, esa es básicamente la función, ¿no? De esas gráficas de código, ¿no? Un poco para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ok, aquí, y bueno, la compañera que tiene la dificultad, oye, ahorita no la puedo atender, pero sí luego a ver si mañana en algún momentico del día me contacta y le envío una nota de voz, le explico alguna cuestión, ¿sí? Si es necesario, pues conectárnoslo. Lo haremos, ¿no? Alexandra Jiménez, que escribió allí por el chat, que tiene una dificultad allí, ¿no? Hay que mirar bien ese caso. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense esto que es interesante. Yo voy a agarrar, por ejemplo, y me voy a ir acá, ¿verdad? Supongamos, miren esto que les va a parecer interesante. Opinión negativa sobre la tecnología. Vamos a suponer que ese código, yo quiero transformarlo en una categoría. Mire, le voy a dar, ¿qué hice yo? Botón para todos. Mire, opinión negativa. Botón derecho, nuevo código de categoría a partir de la selección. Le doy clic allí. Y yo le voy a colocar aquí. Vamos a colocarle aquí. Opinión negativa sobre la tecnología. ¿Okay? Ahora, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Crear. Yo acabo de crear una categoría. ¿Sí? ¿Y cómo la he llamado yo? Mi categoría se llama, aquí está, fíjense, opinión negativa sobre la tecnología. Y tiene, fíjense bien, un triangulito allí y ella tiene guardado dentro de sí un código que también se llama opinión negativa, ¿no? Yo quise colocar el mismo nombre
pero solo para efecto del ejercicio. ¿Y qué puedo hacer yo? Los códigos que estén relacionados con la opinión negativa, yo los puedo ir arrastrando, ¿sí? Yo los puedo ir vinculando a ellos. Por ejemplo, preocupación por descuido. Yo creo que es una opinión negativa y yo lo voy a llevar para acá, ¿sí? Lo arrastro y lo dejo acá, ya va. Discúlpenme aquí. Yo lo puedo ir moviendo y lo muevo aquí. Mover el código preocupación por descuido bajo opinión negativa. Eso es lo que yo quiero, ¿eh? Y le doy clic. Entonces, fíjense cómo ya yo voy construyendo desde el administrador de códigos esto así como ustedes lo ven. Esto es una de las funciones nuevas del Atlas T que te ahorran trabajo, pues, ¿sí? Tú puedes crear o la categoría directamente allí que, a ver, si es un proyecto con pocos códigos como este, es válido, ¿verdad? Pero si es un proyecto, fíjense bien, si es un proyecto con muchos códigos, hay una opción también que es importante, que es, fíjense, hay una opción acá, voy a pararme aquí, nueva carpeta. ¿Qué es una carpeta? Miren, y en la versión anterior le llamábamos grupo, ¿no? Una carpeta no es más que, imagínense, esto que les voy a decir, imagínense que usted está en un supermercado y hace mercado y compra frutas, verduras, carbohidratos y carnes. Bueno, ¿cuántas bolsas necesitaría? Una para la fruta, una para las verduras y una para las carnes. Es decir, esto es una forma de clasificación de los códigos. ¿Para qué? Para usted luego organizar sus respectivas redes. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se para sobre cualquier código, por ejemplo, cualquiera de ellos. Y se para y dice simplemente, usted quiere crear una nueva carpeta. Y a esa carpeta le va a colocar, por ejemplo, categoría 1. Que ojo, todavía no es la categoría 1, pero para que usted sepa que usted le puede colocar categoría 1. Y a esa categoría usted le va a colocar, por ejemplo, opinión negativa sobre la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Para que lo tengan allí en cuenta. Esto es muy básico. Acuérdense que esto es una actividad demostrativa que nos va a ayudar, ¿no?, a entender el ejercicio. Ya tengo creada aquí mi categoría, miren. ¿Sí? Ya la tengo creada. Perdón, mi categoría no, mi carpeta que yo les dije a ustedes que yo puedo ir arrastrando y puedo ir guardando los códigos que yo considere. Miren, opinión negativa, miren. Ciberacoso y bullying, negativa. Lo voy guardando. Lo voy arrastrando. Dependencia tecnológica, negativa. Lo voy guardando. Por ejemplo, ¿no? Distracción negativa, ¿sí? Y lo voy a hacer de dos formas para que usted me entienda y usted escoja la ruta que a usted le parezca mejor, ¿no? Fíjense bien. Impacto en el sueño. Ojo que ustedes saben que esos códigos son códigos extraídos, son códigos que traje de la literatura, pero los estoy arrastrando para efecto del ejercicio, ¿no? Ahora, miren bien, esta carpeta llamada categoría 1, miren cuántos códigos tiene. Miren, tiene varios códigos guardados. Esto me va a ayudar, porque si yo me paro aquí y le digo mostrar en red, miren, si yo le digo mostrar en red, ya yo tengo esa maleta llamada categoría 1, ¿sí? Que todavía no es una red, pero ya me permite ir visualizando, ¿verdad? Este es el nombre de la maleta, miren, categoría 1. ¿Sí? Esto me va a ir sirviendo a mí para ir organizando la información. Esto todavía no es una red, es una forma de organizar la información. Es como si yo tuviera una bolsa, yo a esa bolsa le llamé categoría 1 y le quise guardar todos los códigos que yo voy teniendo allí. Eso que yo estoy haciendo es clasificando y organizando la información. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque me permite a mí ir guardando toda la información en carpeta y luego desde la carpeta sí puedo crear yo la red semántica. ¿Ya? Entonces sí quería mostrarles eso porque es importante. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan que hay esta opción que no la tenía la versión anterior. La versión anterior no te permitía hacer esto. Tenías que hacer un grupo, tenías que hacer otra cosa, y esto me parece a mí
importante e interesante, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta y en consideración, ¿okay? Ahora, vámonos acá al inicio, a crear entidades. Bueno, voy a darle a crear red. Vamos a colocarle aquí red 1, por ejemplo, para que ustedes vean algo. Crear entidades, crear red 1. ¿Qué tengo aquí? No tengo nada, porque esta es la red. Ya le di el nombre, red 1, pero no tengo nada. ¿Qué hago? Me tengo que traer los códigos. ¿Y cómo hago para traerme los códigos? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para traerme esos códigos que yo necesito aquí? Yo tengo que ver cómo hago, ¿verdad? Y le doy aquí donde dice nodos y le digo agregar nodos. Y yo puedo seleccionar, fíjense bien, desde la lista, los códigos que yo necesito para hacer mi red. Y ahí le respondo a la pregunta a todos. Esto ya es la codificación axial, ¿sí? Porque ya yo aquí comienzo a relacionar un código con otro código para ir creando categorías o subcategorías. ¿Y cómo hago eso? Desde mis objetivos, desde lo que yo tenga planteado. Yo voy a agarrar, por ejemplo, y digo, para hacer el ejercicio corto, yo digo, por ejemplo, oye, voy a traerme, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a traernos opinión positiva de la tecnología, este código, aquí lo tengo, ¿sí? Y voy a buscar desde aquí. Mire, beneficios, me lo traigo. Desafíos, doble clic, me lo traigo, ¿sí? ¿Qué me puedo traer yo? Mire, yo me puedo traer códigos, citas, me puedo traer todo esto, lo que yo puedo incluir en la red semántica lo que yo quiera, documentos, citas, memos, redes, pero yo estoy haciendo una red de código, entonces esto es lo que yo voy a hacer, traerme esta red de códigos y puedo seguir mirando a ver cuál me interesa, ¿verdad? Vamos a ver, impacto de la influencia de la publicidad, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver panel de expertos. Vamos a suponer, ojo, que estoy haciendo una actividad práctica con ustedes, ¿no? Vamos a suponer, me la voy trayendo poco a poco. ¿Ok? Vamos a suponer que esta es una red sencilla y ya la quiero hacer. Y quiero hacer lo que llaman la codificación axial. ¿Sí? ¿Para qué debo hacer? Vincular los códigos a esto que ahora se va a transformar en una categoría. Por eso yo les decía a ustedes que un código puede transformarse en una categoría. Entonces, eso depende de mi marco analítico. Mire, yo selecciono el código y lo arrastro al código que yo quiero vincular. Mire. Y me va a dar estas opciones. Recuerdan que yo les hablaba de las redes semánticas de Spratly. Miren, aquí está. Yo puedo decir, fíjense, que panel de expertos. Es una propiedad, contradice, es parte de esta, es causa. Vamos a colocarle que es una causa. Mire, y aquí está, ¿ves? Entonces yo voy creando la red semántica, esto es codificación axial entre un código y otro código. Y yo agarro también, lo punteo, fíjense, solo con puntearlo, mire. Arrastro el triangulito y lo llevo hasta el otro código y él me dice acá. Él me da la opción o de fusionarlo, cuando yo lo fusiono es que yo voy a combinarlo entre sí, pero yo me voy a ir aquí a enlazarlo, que es la famosa red semántica. Vamos a enlazarlo. Y yo voy a decir es causa de. También, y yo voy a agarrar, pueden ser otras relaciones, fíjense. Yo agarro aquí, lo arrastro y le digo, por ejemplo, está asociado con. ¿Ve? A esto le doy un colorcito si yo quiero, ¿verdad? No hay problema, yo me puedo ir aquí a la red, lo puedo colorear desde aquí. Si deseo que quede en rojo y a este que quiero cambiar un colorcito en verde. Y ya yo tengo mi primera red, para que usted lo vea. Esto sí es una red semántica, es portable y yo pudiera decir que esto es una subcategoría llamada opinión positiva sobre la tecnología. Y lo hice así pequeñito, sencillo, para que usted vea. Ah, que necesito otro código, me lo traigo. Y lo pego allí. El Fíjense lo sencillo que de es. color verde es la categoría y los de color rojo, ¿cómo le llamamos? Son los códigos asociados, ¿sí? Son los códigos. No hay problema, ¿ok? Esto es la categoría y buena la pregunta. ¿Categoría o subcategoría, según sea el caso? Por supuesto que sí. Y estos son los códigos asociados, ¿sí? Y cada código tiene, por supuesto, sus citas
asociadas. ¿Y cómo hago yo para ver las citas allí, para mirarlas? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para mirar las citas? Sencillo, miren. Yo agarro, déjenme borrar esto, botón derecho y le digo agregar vecinos, agregar citas. Miren, para que usted vea la cita que hay asociada. Esta, por supuesto que esto aparece así porque acuérdense que Panel de Expertos fue, le colocamos una imagen, ¿verdad? Donde estaban las dos señoras allí. A mostrar aquí el documento para que vean. Ajá. Aquí está, vamos a ver. A colocarle vista previa, miren. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan para el experto? Mira, aquí está la imagen, ¿ves? Aquí está la imagen para que ustedes la vean, ¿no? Usted le puede incorporar su gráfica ahí, su imagen también. Desafío, vamos a darle agregar vecinos, agregar citas. Aquí está. Profesor, en un contexto real, por ejemplo, si yo hago una grabación o un video Ok. de una investigación, por ejemplo, entonces yo puedo agregar eso en el Atlas TI y también ir codificando desde ahí. ¿Es válido también no transcribir necesariamente? Bueno, mira, es válido, pero acuérdate que casi siempre te van a pedir que hagas transcripción. Yo mostraba el tema de agregar, por ejemplo, la cita de video, ¿sí? Que creo que dependencia tecnológica hay una. Vamos a traérnosla para acá para que la veamos. Creo que hay una aquí. Y vamos a asociarla, ¿no? Vamos a asociarla acá. Vamos a asociarla, vamos a decir es causa de, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a colocar acá, vamos a traernos agregar vecinos, agregar citas. Aquí hay es una cita, fíjate bien que aquí si logras ver, ahí es una camarita, ¿sí? Que es básicamente lo que tú me estabas diciendo. En este caso sencillo, yo le doy botón derecho. Y le iba a agregar vecino. Ah, bueno, le digo, por ejemplo, vista previa. Y aquí está la fotografía. Miren, dependencia tecnológica. Pero esto sí es una camarita. Si yo le doy el botón derecho, vista previa, no me aparece vista previa no disponible porque es un video. ¿Ya? ¿Sí me explico, verdad? Es una cita de un video, por eso no me aparece. ¿Ya? Sí, me captas aquí la dificultad. Por eso es que uno muestra la cita del video y uno le explica a la gente en caso de una presentación. Pero digamos que. La pregunta va orientada hacia qué, hacia que la red no es dinámica, o sea, esta red no tiene movimiento, ¿no? O sea, no vas a permitir que ella te le dé clic y te muestre el video ahí, no, no, no. Eso se hace desde el video, ¿no? Pero sí quería mostrarles. Pero mira, ahora sí aparece, sí la ves, ¿no? Sí. ¿La lograron ver? Sí. Ya, disculpen que. Fíjense, vamos a volverle a dar, porque me pareció interesante la pregunta. Vamos a volverle a dar, vamos a agregar vecinos, agregar citas. Aquí está. Y vamos a darle vista previa. ¿Ok? Y vamos a ver si hay la posibilidad, mire, como en efecto la hay, de que se nos pueda mostrar esa evidencia, ¿no? Esto se hace solo. Fíjense, esto se hace solo. Déjame esperar que pare la. Ok, eso se hace para efecto de una presentación, solo eso, ¿no? Solamente para efecto de una presentación. Lo puede hacer el video, lo puede mostrar aquí. Forma parte de las innovaciones que tiene la herramienta, ¿no? No sé si alguien más quería preguntar en relación a esto, ¿verdad? Cuando yo necesito retirar esto, simplemente yo me paro y le digo retirar de la red. Retirar no es eliminar, retirar es simplemente quitar de esa red porque no me interesa. ¿Ok? Retiro de la red, ¿sí? Y simplemente, si yo lo que quiero es exportar para un paper, para un informe, yo simplemente acomodo, organizo y me vengo acá. Lo pongo del tamaño que yo desee, si yo quiero. Sí, no hay problema. Yo tengo la posibilidad acá, miren, de darle un diseño circular.
tengo la posibilidad de darle un diseño radial. Hay muchas formas. Acá en red hay formas para hacer el diseño, ¿sí? Un poco para que ustedes lo vean, jerárquico, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces, ya esto de por sí, usted lo organiza como usted desee y lo exporta para un documento de Word, ¿no? Y viene luego, por supuesto, que es el tema de la escritura de los resultados, ¿no? Entonces, hay un micrófono abierto. Ajá, vamos a silenciar a todos. Ok. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Ajá. Ya esto me permite exportarlo. ¿Y cómo lo exporto? Le doy aquí donde dice exportar y le digo guardar como imagen o exportar XPS, que es como si fuera un PDF, pero no lo es. Yo le doy guardar imagen y le digo red 1 y lo guardo. Sencillito, señor. Esto no tiene, digamos, mayor complicación a la hora de querer hacer una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, fíjense. Bueno, nos acercamos ya a 9 y 26. 4 minutos para el cierre, ¿no? Pero bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Fíjense que esto tiene muchas funciones, pero cubrimos la ruta básica, sencillita. Cargar documentos, borrar documentos, ¿sí? Haciendo básicamente un resumen, me voy a posicionar desde el inicio para que ustedes vean qué fue lo que hicimos. Voy a abrir el explorador del proyecto y aquí está, miren. En 2 horas hicimos, cargamos 18 documentos, entrevistas, videos, imágenes. Hicimos la codificación de dos entrevistas, cargamos codificación inductiva y deductiva, ¿sí? Y elaboramos una César, red. César, Elaboramos una. A ver, estoy haciendo el resumen. Adelante. Ajá. cómo hago para Sigan. que aparezca ahí en el menú principal, por ejemplo, algunos iconos como por ejemplo la inteligencia artificial, por ejemplo, eso que grabó, imprimiste la entrevista, me estoy perdiendo un poco. Mire, fíjense bien. Si yo abro mi entrevista, voy a abrir entrevista 1. Ya la tengo abierta, ¿sí? Aquí está. Tengo abierta mi entrevista 1. ¿Ok? Ustedes deben, por acá, fíjense bien, ustedes deben tener en cuenta que los menús, por acá arriba, ustedes pueden irse moviendo sobre cada uno de las cosas que nosotros nos movimos el día de hoy. Y acá, en el caso, por ejemplo, de vista, me va a mostrar unas funciones. En el caso de herramientas, me va a mostrar otras funciones. En el caso de documentos, me va a mostrar otras funciones, ¿no? Un poco para que ustedes tengan en cuenta eso. Acá en documento, por acá por la esquinita, tengo imprimir y editar, ¿sí? Acá, donde dice documento, en la esquina, imprimir, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y estoy haciendo un breve repaso. Si me voy a inicio nuevamente, tengo el administrador de códigos. ¿Ok? La red semántica corresponde a los resultados de investigación. Correcto, Angélica. Correcto. Y luego viene ya la interpretación que tú debes hacer de cada una de las redes. ¿Ok? Tú comienzas desarrollando tu narrativa y tú dices, en este estudio emerge la categoría 1 denominada opinión negativa de la tecnología. Los padres afirman lo siguiente. Y ahí comienza a pegar usted el ejercicio de qué, de la cita y la interpretación y el comentario teórico con la literatura que vaya a revisar. Bien, por ejemplo, déjenme ver si me da chance de abrir aquí. Déjenme ver si tengo aquí, ajá. Tengo un chancecito aquí. Tengo aquí mi tesis doctoral, la voy a abrir. Voy a abrir mi tesis doctoral. Voy a dejar de compartir pantalla, la voy a abrir un poco para los compañeros que a lo mejor no han visto. Miren, me voy a ir a los resultados. Parte de los resultados, fíjense que
A ver, ¿qué me abrió aquí? Ajá, denme un segundo, denme un segundo. Ya va, ya va, ya va. Esto tiene un problema con el Acrobat, tesis doctoral. Abrir ubicación. Ok, botón derecho. Abro acá. Comparto. Ajá. Ahora sí. Bueno. Vamos a mostrarles acá un poco. Vamos a ampliar para que esto se vea grande. Voy a ir acá, acá, acá para que ustedes vean, por ejemplo. Miren. Vamos a ir a una de las categorías. Bueno, fíjense, primero, ¿cómo presenta uno las categorías? Depende, fíjense. O por cuadros, como esta, fíjense. Códigos, propiedades, su categoría y categoría. ¿Sí? Aquí están los códigos inductivos, las propiedades, la subcategoría y la categoría. Y luego vienen las redes. En mi caso, porque esto es una tesis doctoral, porque hay bastante espacio, hay bastante tiempo, ustedes pueden apreciar allí, son 392 páginas, sin contar los anexos. Yo lo logré hacer de esta forma. ¿Ok? Porque se me permitió. Hay gente que solamente le dice uno, no, presente cuadro o presente, o usted lo puede presentar en cuadros o en redes. Y usted presenta esta, fíjense, por ejemplo, estrategia didáctica y aportes a la docencia de la educación ambiental. Esa es una subcategoría. Después que yo la presenté, comienzo a explicarla, ¿sí? Y aquí comienza la explicación, ¿sí? Y presento la subcategoría. Y voy presentando la primera propiedad que se llama trabajo de campo en educación ambiental. O sea que voy desglosando su categoría, propiedades, dimensiones y voy desarrollando ahí la narrativa. Voy haciendo la introducción, citando la referencia y voy explicando cada código con la respectiva cita, ¿ves? Pero fíjense que es un trabajo, ¿sí? Laborioso, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo va conjugando esto, ¿no? Eso es básicamente lo que uno hace cuando uno, fíjense todo el trabajo que hay. Después que usted logra condensar todas las citas en las redes luego viene y las prepara para explicarlas, ¿sí? Porque las va segmentando por su categoría, propiedad y dimensión. Y para eso es muy útil. Imagínense hacer esto sin Atlas TIC. O sea, nada más imagínense hacer esto, ¿no? Usted va incorporando fotografías, imágenes a las narrativas. En mi caso, bueno, esto fue un estudio biográfico y fíjense el valor de la cita, ¿no? Esto forma parte de citas que fueron procesadas en el programa. La verdad es que yo trabajé esta tesis doctoral en la versión 7.5 y en la conversión se me dañó la unidad hermenéutica, ¿no? No me quedó montada en la unidad hermenéutica para que la vieran, pero, y además ustedes lo pueden ver por la calidad de los gráficos, estos son gráficos en la versión bastante viejita, ¿no? Un poco para que la vean. Vamos a mirar otro gráfico. Ah, bueno, vamos a mirar un gráfico global que yo hice. O global que fue mi modelo teórico. Déjenme ver si me abre por aquí. Complicado llegar a la página que está, pero déjenme ver si. A ver, a ver, a ver. Ajá, vamos a mirar aquí que alguien preguntaba. ¿Lo puede compartir con nosotros ustedes? Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Miren, este es mi modelo teórico, ¿no? Voy a ponerlo más pequeño para que lo vean. Este es mi modelo teórico donde yo relaciono pues todas las categorías. ¿Sí? Y eso tiene una explicación metodológica, ¿no? O sea, hacer eso me llevó a mí pues un año, ¿no? La escritura de los resultados de la tesis. Para quienes hacen tesis doctoral, esto es lo que busca uno al final, ¿no? Hacer un modelo explicativo de las categorías, ¿no? Y todo esto tiene pues toda una explicación que yo resumo luego en lo que uno llama mi aproximación teórica. Pero bueno, ya eso sería parte de otro curso. Solo quería pues compartir con ustedes Profe, esta información, ¿no? ese gráfico último Bueno, que mis presentaste apreciados ahí. colegas, ese gráfico último es mi aproximación teórica, ¿no? Lo que uno denomina mi modelo general, donde yo integro todas las categorías que obtuve en relación
a mi objetivo general, ¿sí? Ese gráfico que yo muestro allí, evidentemente es eso, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, fíjense que no nos da chance. O sea, esto es un curso muy condensado, un néctar donde hay muchísima información, pero tratamos en la medida de lo posible de hacerlo, digamos, lo más pedagógico posible, ¿no? Para todas y todos ustedes. Agradezco mucho de antemano, bueno, la participación de todas y todos. Esperamos vernos en próximas capacitaciones. Como les decía, hay un workshop, que hay un curso exclusivo de pura práctica de esto, ¿sí? En grupos donde se hace ejercicio, pero eso es solo para el que lo desea ampliar. Yo les voy a compartir el manual de Atlas 23 para que también usted, viendo el video y viendo el manual, pueda poco a poco también autoformarse. Muchísimas gracias, Carla, por el comentario, a Aarón, a Marcos, a Alcides, a Eder, a cualquiera de ustedes. Estoy en el grupo de WhatsApp, allí tienen mi contacto. Tienen de este lado del mundo un servidor, un amigo, ¿verdad? Cualquier proyecto conjunto que deseen emprender, bienvenido. Yo estoy acá en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y para mis colegas colombianos, bienvenidos a la orden, por supuesto. Cualquier consulta e inquietud, en la medida de mis posibilidades, les estaré respondiendo vía WhatsApp. No duden en preguntarme. Siempre participantes de otras ediciones de curso me escriben, me saludan: profesor, ¿qué opina de esto? ¿Tiene literatura sobre tal tema? Si no lo tengo, lo buscamos, lo hacemos en conjunto, pero le damos respuesta, ¿no? De verdad, bueno, Robert, muchas gracias pásanos su a todos, tesis, ¿no? por favor, su tesis. Claro, esas se las paso. Yo no sé por el grupo de WhatsApp si puedo pasárselas, porque yo, bueno, creo que sí, está comprimida allí, ahí por ahí creo que la voy a compartir para que la tengan también. Muchas gracias a todas y todos. Fue un placer, bueno, haber compartido con ustedes. No sé si quedan algunas preguntitas adicionales por allí, aprovechando los últimos minuticos. Bueno, feliz domingo. Bendiciones para ustedes y para su vida, y un placer haberlos conocido. Lastimosamente no prendí la cámara porque tengo un problema, pero bueno, por ahí en redes sociales nos estaremos viendo, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, Angélica, Jorge, a todas y todos. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz noche y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias.